Buen día, buen día, buen día, buen día. Acá estoy nuevamente. ¿Cómo era el tábano en el anca del noble Bruto? Para, ¿qué era eso? ¿De un diario? ¿Sería crítica? Sí, como que el periodismo estaba en el anca del noble Bruto como un tábano para picarlo y mantenerlo despierto. No sé si alguna vez fue así, pero no es el tema de esta dignísima apertura y de esta presentación de programa. Esto es El Desconcierto. Es una maravilla que venimos disfrutando desde hace muchos años. Acá me lo estoy diciendo yo a mí mismo, que es una cosa maravillosa. Bueno, no era el tema, digo, e insisto que no era el tema. El tema es un título que tengo por acá, que deviene en algunas otras cuestiones. En Vaca Muerta ya hubo más de 400 sismos por la actividad petrolera. Pero vos cómo sabés que hay, los terremotos se producen porque están haciendo fracking. Momentito, momentito. Vamos por partes, dijo Jack. Primero, hace muchísimos años, creo que desde siempre, venimos señalando cosas y, como dije, el tábano sobre el anca del noble Bruto. El noble Bruto no nos da ni cinco de pelota y seguimos siendo el tábano. Digo, a ver, ¿por qué? Porque cuando yo hago los repasos en este mundo, en esta vida, en estas profesiones, digo, claro que hay situaciones en las que hemos tenido que ver y que nos ha ido bien. Digo, nos ha ido bien es nos han escuchado al menos. Y algunas cosas se han ido cambiando. No todo fue para peor. Pero digo en líneas generales, entiéndaseme, no quiero minimizar aquellas cosas que salieron bien, producto de la resistencia. Pero en líneas generales, venimos perdiendo. En líneas generales, Vaca Muerta sigue haciendo fracking, millones de litros de agua diarios, llenando de agujeros no solamente ese lugar, la provincia. Sí, bueno, entonces, ¿qué digo? Ojo, no desaliento la resistencia. La resistencia debe continuar. Debemos seguir resistiendo sí o sí. El otro día, charlando con alguna gente, se me ocurrió pensar que, bueno, que a veces necesitamos macanearnos un poquito para tener la sensación de que vamos para adelante. Pero esto es infantil. No deberíamos necesitar la sensación de que algunas cosas salieron bien. No deberíamos necesitar eso, esa especie de optimismo tonto. Eso es más infantil, me parece. Deberíamos tener la certidumbre de que venimos perdiendo cosas desde hace mucho tiempo y que esto, como decía Scott Fitzgerald, no nos paraliza. Seguimos resistiendo. Porque la resistencia no tiene aquello que llamamos éxito o fracaso. La resistencia es y se terminó. Y basta de discusiones, se resiste. No importa si tenés éxito o no, se resiste. Después entonces viene esa especie de arqueo donde vos decís, ojito que algunas cosas. Mirá, en el tema derechos humanos estaremos comprometidos, habrá muchas cosas que no están bien, pero en Argentina se hizo mucho con respecto a esto, y en España, que supuestamente es un país más desarrollado que nosotros, no se hizo un pomo con respecto a esto. Entonces digo, sí, rescatemos estas cosas, pero cuando trazamos una liñita y hacemos la suma final, siempre nos da para atrás, pero aparece la resistencia. Una investigación científica confirma las denuncias de vecinos de Neuquén. El fracking en Vaca Muerta provoca temblores de hasta 4,9 de magnitud en la escala Richter. Viviendas rotas, alteración de la vida cotidiana, temores y un modelo que promete agravarse. Fracking seguro,
fue el eslogan empresario al inicio de la explotación en Vaca Muerta. Del otro lado, pueblos originarios, asambleas socioambientales y académicos críticos alertaban respecto a los riesgos ambientales y sociales de la explotación petrolera. Los derrames y hechos de contaminación ya se cuentan por miles. Una prueba más la acaba de aportar una investigación científica que confirma lo temido. Existe una relación directa entre la fractura hidráulica y los sismos. Entre 2017 y 2021 sucedieron 400 temblores en Vaca Muerta. El pueblo de Sausal Bonito está ubicado a 120 kilómetros de Neuquén capital y en su subsuelo está la formación hidrocarburífera Vaca Muerta. Jamás hubo casos de temblores de la tierra, ni en los registros oficiales ni en la memoria de los vecinos. Pero en 2017 todo comenzó a cambiar. Una tarde vieron cómo las lámparas de las viviendas comenzaban a moverse de un lado al otro. Era un sismo, algo que nunca habían sentido. A los pocos días por la noche hubo otro sismo más fuerte. Era solo el comienzo. El 23 de enero de 2019 fue el récord. 30 temblores en un solo día. Los vecinos y vecinas estaban seguros de dos hechos: que nunca había pasado algo similar en el pueblo, y lo segundo, que coincidía con la llegada de las petroleras y el fracking al lugar. El 7 de marzo se produjo el temblor más fuerte, magnitud 4.9 en la escala Richter. El hecho ya no se podía ocultar, ni por los grandes medios de Neuquén, ni por el poder político, aliados de las empresas petroleras. Evaluación de la deformación del suelo y la sismicidad en dos áreas de intensa producción de hidrocarburos en la Patagonia Argentina. Ese es el nombre de la publicación científica en la prestigiosa revista Nature Scientific Reports. En el trabajo se da cuenta de la directa relación entre la actividad petrolera y los terremotos. Está firmado por 7 investigadores de Argentina y España: Guillermo Tamburini Belibó, Javier Grosso Heredia, Marta Béjar Pizarro, Raúl Pérez López, Juan Portela, Martín Sismondi Duarte y Oriol Montserrat. La relación entre fracking y sismos es más que evidente a esta altura, 2023. Ya nadie la niega, afirma Grosso, investigador de la Universidad del Comahue, UNCO, y junto con Guillermo Tamburini Belibó, impulsor del Observatorio de Sismicidad Inducida, precisa que hasta enero del 2023 registraron 400 sismos inducidos por el fracking. 294 fueron georreferenciados con localización precisa. El resto se confirmó por las ondas sísmicas, pero por su menor magnitud no pudieron ser georreferenciados. De los 400 temblores, 10 tuvieron una magnitud mayor a 4 en la escala Richter. Y hacen una distinción clave. La magnitud es la medición de la liberación de energía del movimiento de la roca. Se trata de una medida física cuantificada en números de magnitud local, ML o escala Richter. La intensidad es la percepción del remoto que tiene la población. Los sismos, hasta ahora, son de magnitudes bajas, aunque 10 de ellos son de más de 4. Las intensidades con las que se han percibido son altas, con roturas de vidrios y marcos de puertas, movimiento de las luces de las casas. Pero, sobre todo, algo muy importante: el temor
por la imposibilidad de saber cuándo ocurrirá el próximo, remarca Javier Grosso y precisa que hubo casos de personas muy asustadas, niños llorando, pacientes cardíacos que debieron ser atendidos de urgencia. Cambió la cotidianidad del pueblo para mal. Y cita a Andrés Folguera, director de la Asociación Geológica Argentina, quien advirtió que, dadas las tendencias, es esperable un sismo de 6 en Vaca Muerta. La publicación científica abarca el período entre 2017 y 2020. Se trata de 14 carillas repletas de datos técnicos, información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, IMPRES, gráficos, imágenes de radar y estadísticas, tanto de sismicidad como de perforaciones petroleras, que dan cuenta de cómo, a medida que avanzaba la explotación en Vaca Muerta, se multiplicaban los temblores. El terremoto del 7 de marzo de 2019 es un caso emblemático, y no solo por la magnitud, 4.9. Los investigadores analizaron el hecho mediante imágenes de radar e identificaron una deformación superficial que los llevó a la localización exacta del sismo y al mismo tiempo confirmaron qué empresa estaba haciendo fracking, qué volúmenes de inyección utilizaron de agua, químicos y arena. Toda la información los llevó hasta la petrolera Tecpetrol Grupo Techint, que estaba haciendo fracking a 7 kilómetros. Cruzamos volúmenes inyectado, cantidad de pozos, volumen de extracción. Todo ese análisis nos lleva a la evidencia de que hubo una alteración del equilibrio preexistente en el subsuelo, lo que genera la activación del sistema de fallas del subsuelo, que generan estos movimientos bruscos y provoca lo que se denomina sismicidad inducida, explica Grosso. Los sismos modificaron radicalmente la vida del lugar, no solo en las casas con grietas, incluso con viviendas que tuvieron que ser demolidas, sino que alteró la tranquilidad del lugar. Muchas personas con miedo, que repercutió en mudanzas y hasta casos de familia que comenzaron a dormir en carpas por temor a la caída de techos. En la zona de los sismos operan las empresas Tecpetrol, Grupo Techint, YPF, Chevron, Total, Vista, Shell, Sinopec, ExxonMobil, Pan American Energy, Petronas, Pluspetrol, Wintershall y Pampa Energía, entre otras. Lo de fracking seguro fue una consigna publicitaria que hoy evidencia su falsedad. El fracking genera sismicidad y una gran cantidad de residuos que ya no pueden ser tratados. Los pasivos ambientales son cada vez mayores, afirma el investigador Javier Grosso. La nota pertenece a Darío Aranda. ¿Para qué y por qué comparto este artículo? En Vaca Muerta ya hubo más de 400 sismos por la actividad petrolera. Voy a ser práctico y crudo. ¿Para qué y por qué comparto este artículo sabiendo que es totalmente al pedo? Sabiendo que es en vano. Sabiendo que muy pocos lo van a difundir. Muy pocos lo van a escuchar y muchos menos desde el Estado tomarán algún recaudo. Digo, ¿y para qué y por qué entonces, Pessoa? Por la resistencia. Por esta necesidad de seguir resistiendo. No me importa si es al pedo, no me importa si no se tiene éxito con estas denuncias. No me importa. Las hago lo mismo. Y creo que, no quiero decirte que yo tengo el concepto verdadero, pero creo que
La resistencia es esto. No esperar el éxito. No aguardar con temor el fracaso. Resistencia es resistencia. Es como un concepto que no tiene la posibilidad de tener adjetivos. Es resistencia. Y punto. Y por eso comparto este artículo aquí en El Desconcierto, porque me parece que es parte de la resistencia. Insisto, no espero nada. No espero que tenga eco. No espero que nadie movilice nada. Porque no lo estamos haciendo. Digo, como sociedad tampoco, no le echo toda la culpa al Estado como hacemos siempre. El Estado que no vigila, el Estado cómplice, el Estado corrupto, el Estado comprado, independientemente de los colores políticos que tenga el Estado. No estamos haciendo nada desde el Estado, pero desde nosotros, desde los ciudadanos de a pie, porque yo soy un ciudadano de a pie que tiene la posibilidad de comunicarse a través del Desconcierto, pero sigo siendo un ciudadano de a pie. Y el hecho de que yo denuncie me insta a pensar, una golondrina no hace verano. Pero, como me decía mi viejo, vos tenés que vivir como pensás. Es imposible, pero todas las mañanas intentás nuevamente. Ese es el concepto pequeño, muy pequeño, que tengo sobre la resistencia. Esta es la resistencia, la última parte de esto que te acabo de contar. Todas las mañanas empezás de nuevo. ¿Cuántos somos en este país los que aún resistimos? Y es, ojo, que no estoy diciendo que sea un valor incalculable la resistencia. Digo, pequeñas resistencias. Levantar un dedo. Opinar. Estamos dormidos, compañeritos. Estamos apolillados, compañeritos. Ya no protestamos por nada. Nos morfamos todo. Como dijo alguna vez mi viejo y querido Antonio Carrizo, los argentinos tenemos piel de rinoceronte. Nos aguantamos todo. Piedrazos, flechazos, lo que fuere. Está bien, sí. Pero ¿y la reacción? No existe más. No está más. ¿Qué nos queda? Esto. Resistir, señalar. En Vaca Muerta ya hubo más de 400 sismos por la actividad petrolera. Estamos en El Desconcierto 2023, a donde si no, desde San Marcos Sierras y por todos lados. Ya sabes, El Desconcierto está en el Facebook, en Instagram, en vivo por YouTube, en nuestra página web www.eldesconcierto.com.ar y en una culada de radios que nos retransmiten en diferentes horarios y lugares del planeta. Circula, tiene vida propia, se mueve. Acordate que quedan subidos los programas, podés descargarlos, reescucharlos, remitirlos o lo que se te dé la gana. También subimos las notas a nuestro canal de YouTube para que armes la lista que se te antoje. Suscríbete, dale me gusta, toca la campana, si te gusta, toca la campana, poné el dedito, bueno, si no te gusta no hagas nada de todo eso, solamente insulta un poco. Los columnistas que nos acompañan en esta especie de locura son Martín Leguizamón, Raúl Bigote Acosta, la tía María Iribarren, Adriana Marcus, Pepe Esteves, Manolo Gaggero, Daniel Feierstein, Gabriel Brenner, Lucila Pessoa, Diego Genú, Fernanda Nicolini, Beto Almeida, Melissa Travmalmod, Fede Yáñez, Diana Cordon, Raúl Sibeki, Laura Lobo, ¿no? Y los que vas a escuchar hoy. Tanu Pessoa, Sonia Tesa, Nicolás Olsevicki, el Nene Ábalos. Bueno,
¡Qué maravilla! A veces me pregunto a esta gente por qué está en este programa. No ganan un solo peso, porque si hubiese guita en el medio, yo más o menos digo, bueno... No, no. Y es gente de primera, loco. Así que no sé. Es un fenómeno extraordinario. Y bueno, ¿y qué más? Bueno, seguiremos viajando por algunas radios. Me voy a Coronel Dorrego a conocer la FM del Galeón. Y siempre habrá sorpresas en este desconcierto mundial. Los que laburamos la diaria del desconcierto, el eterno streaming internacional de Adrián Badino, el talento de Diagonal 8, las mil voces de Omar González Frau, los relatos de Alejandro Raimond, esto tampoco cobran, loco, la templanza de Sebastián Fernández, las reparaciones de Julio Villarroel, los malabares de Nicolás Tomé, la presurosa producción de Caro Pórfido, Leda Berlusconi, y en la conducción, ¿quién les habla? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Pessoa? Bueno, y como de costumbre, le pegamos un repasito al programa anterior, sí, es decir, hacemos algo que denominamos Previously. Es como una condena a muerte, pero en vida. Es peor que una condena a muerte. El desconcierto. Capítulo anterior. Este es el previously de El desconcierto. Previously. No propuestas de hombres, mujeres que salen a la palestra, sino una propuesta de qué van a hacer en la vida política argentina, sí, la vida cotidiana, si se van a ocupar de dar al pueblo, mirar el catálogo de requerimientos, claro, que tenemos, claro, y decir, bueno, yo pienso hacer esto, hacer... No, la única propuesta es destructora, que es la del hombre, es la rata, digo, la reta, sí, que va a cerrar el Ministerio de la Mujer. Previously. Están dibujando sus proyectos. Sí, señor. Están macaneando en sus papers. Sí. Entonces tampoco podés confiar totalmente en la voz de la ciencia. ¿De cuál, sí, ciencia tendríamos que preguntar? Claro, entonces, claro, claro. Esto es el previously del desconcierto. Me causa gracia, cuando te escucho siempre decir a vos lo que falta. Ajá, sí, eso es, eso es. Porque vos sabés que cuando uno pone énfasis en lo que falta, sí, es como siempre una fuente de insatisfacción, ¿viste? Sí, ok. En lo personal me, sí, refiero, sí, no en general, por eso me causó gracia. Nada, pero más. Pero en lo personal puede ser una insatisfacción que refleje algo social, ¿o es únicamente personal? No. Yo me refiero a que a veces en la vida, digamos, está bueno que uno que no haya tanta distancia entre lo que uno aspira y lo, sí, que uno es. Como Pessoa es tan creyente, ¿dónde va a estar si no es en San Marcos? Era hora que empezaras a laburar. Previously. Pero no vemos cómo la dictadura moldeó la economía que hoy tenemos, ¿no? Eso, o sea, es cómo, sí, la herencia económica de la dictadura, sí, sí, es más importante incluso que lo que a veces recordamos, porque siempre... Siempre recordamos, bueno, los rostros de los desaparecidos, está perfecto, claro, y marchamos, claro, claro, y decimos memoria, verdad y justicia, pero no decimos, hay un proceso de concentración económica, sí, que es, sí, hijo, sí, de, sí, la dictadura. Sí. No podemos cambiar la educación si no cambiamos, si no hacemos un diagnóstico de lo que le pasa a la sociedad. Sí, exactamente. Muy bien. Si un chico va a buscar la comida a la escuela, ahí está, no, listo, podemos darle un plan de Finlandia. Claro. The nations of Latin America have never previously been subjected to a potential nuclear threat.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. Es que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está cargando y vamos pescando para cama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso hecha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está largando y vamos pescando para pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para mí. Porque yo agarré y le hice un jingle. ¿Un jingle? Sí, no se usa más, Pessoa. Escúchame. No, no, escucha.
Tanu, 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 tanu bonito, tanu cacha, ta, tanu bonito, tanu again, tanu, 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 tanu bonito, tanu cacha, ze, tanu bonito, tanu sagadán, ahí está, un jinglazo. Tanu, ¿estás por ahí? Hola, guacho, no lo puedo creer. ¿Cuánto tiempo al pedo debes tener? ¿En cuánto tiempo te ocurrió? O sea, quiero saber cómo fue el lapso de tiempo. Bueno, sí, mi afiebradamente creativa lo hizo a esto, a pesar de sus complejidades, en los 5 minutos previos a nuestra conexión. O sea que, ojito, wow. Bueno, cuidado conmigo. Bueno, ¿seguís en Bolonia o ya el pataperrismo tipo Melissa Trad Malmoth te llevó a Palestina, por ejemplo? Ninguno. Oh, wow. No sé si decir ojalá, igual, no. Tan compleja la situación en Palestina. Sí, sigo en Bolonia, estoy acá en mi casita, sigo por acá. Bueno, pero ¿qué estás haciendo? Aparte de trabajar un poco, de juntarte un mango para pagarte un pasaje y venir con Antonio antes de fin de año para la Argentina, a mí me hace reír Antonio porque quiere ir a Cataratas y a Ushuaia. Él se cree que esto es Italia. Tiene sí, un excelente punto. Sí, esa es la teoría. Pero es que para los italianos, medio que es así: tipo, ahí sí vamos a ir a Ushuaia, vamos a ir para acá. Y es como, ¿y en cuánto tiempo te pensás que eso es posible? ¿Tipo 3 días? No. ¿2 meses? Bueno, aparte de todo eso, ¿seguís relacionándote con el cine, con la actuación? ¿Seguís con eso? Claro que sí. Ahora estoy trabajando solamente los fines de semana porque quería aprovechar este verano para tomarme algunos cursitos. De hecho, ahora me estoy por anotar en un curso online que va a dar Lucrecia Martel. Sí. Así que estoy muy, muy en eso, estoy siempre en esa. Acabo de terminar un curso de una asociación que se llama Ratiodeca, que es una asociación cubana-española que organiza cursos online y acabo de terminar uno de guión muy interesante con una guionista y dramaturga cubana que me obligaron a escribir un guión, a grabarlo, a actuarlo a publicarlo en tipo 5 días. Sí. Y fue un delirio, pero claro, fue muy gracioso y fue muy divertido. Pero la factura de eso es propia, es personal o también intervino otra gente, digamos, manejando alguna cámara o un teléfono o lo que fuere. Me ayudó mi amiga Rocío, que ahora está viviendo conmigo, así que estoy sosteniendo la cámara todo el tiempo. Sí. Así que fue un poco una aventura, pero estuvo muy bueno, fue muy divertido y bastante espontáneo todo. Claro. Salió todo muy bien, medio de pedo. Sí, ¿y cine? ¿Viste cine? ¿Estás viendo películas? ¿Estás repasando cosas? ¿Qué estás haciendo? Bueno, ahora en realidad, como también estoy yendo a una academia que hace, bueno, es un curso de cine fijo, lo que estoy haciendo ahora es agarro algunas películas que me aconsejan de historia del cine y las veo. Estoy viendo muchas películas en Mubi, esta plataforma de la que habíamos hablado antes, que es de cine de autor, de cine independiente. Así que la verdad que estoy muy en esa, pero hace un poco, este mes me agarró como un poco de nostalgia y me puse a ver varias películas que hace muchos años que no veía y que las tenía ahí en el disco rígido medio juntando polvo digital. Claro, polvo digital, sí. Hace mucho tiempo que no las veía y agarré, la conecté al disco rígido a la tele y empecé a hacer zapping de películas viejas que hace mucho tiempo que no veo y estuve viendo viejos musicales y cosas y me largué a llorar. Y me crucé con esta película que me parecía muy interesante para charlar porque es, creo que vos la viste, porque yo creo que se las hice ver a vos y a mami hace muchos años, que es una película de Bollywood, que es el Hollywood indio, ¿no? El indiano, el hindú. Sí. Siempre que les digo indios, la gente me corrige, me dice, no, son hindúes, pero... No, perdón. Son indios. Si son de India, son indios. Los hindúes son los que participan de la religión hindú. No todos en la India son hindúes.
son indios. No, justamente, claro, yo digo indios y me dicen no, hindúes, y es como, claro, no, puedo decir indios, no, porque indios son los de América, es al revés, los que están teniendo el síndrome de Colón, claro, es al revés, chicos. Claro. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pero bueno, y entonces, sí, dale, la peli. ¿Qué peli es? Es una peli que se llama Tres Idiotas, que es una película del 2009, dirigida por Rajumar Irani, que es un director que hace películas medio blockbuster, viste, tipo como de las pelis más taquilleras, creo que las dirigió él. Ah. Y esta es una de las películas como de más grossing de India, ¿no? Tipo que más han facturado en tipo internacionalmente. Sí. Y bueno, es una película muy interesante que me parece que ahora la gente realmente tendría que ver, porque estamos hablando mucho de la... Estamos viviendo en una sociedad de mucha productividad, donde se nos fuerza a todos a ser muy productivos todo el tiempo y siempre estudiar algo y siempre estar haciendo algo y siempre estar haciendo cosas. Sí. Y medio que nos estamos olvidando del placer de aprender las cosas, el placer de hacer las cosas porque uno tiene curiosidad. Sí. Medio que estamos perdiendo este concepto del juego por curiosidad y estamos entrando en el juego por competencia. Claro, nos han impuesto un sistema de carreras. Justamente le llamamos carreras a esto de estudiar 5, 6, 7 años para recibirte de algo. Nos han impuesto el tema de las carreras. Bueno, no fue mi caso, sabrás. No, bueno, claro, hay excepciones a la regla y creo que nuestra familia tipo tiene como varios de esos ejemplos que están muy buenos porque somos personas más curiosas. Claro. Pero no es consecuencia que le digamos a un estudio, una carrera, que es un lugar que hay que ver a ver quién llega primero. Exactamente. ¿No? Una competencia. Entonces, esta peli tiene este trasfondo de tomar la vida como una carrera y habla como de este sistema, del sistema de educación en India, sobre todo de las clases altas o de las clases medias que quieren llegar a ser clases altas, y de la presión del estudio, del esfuerzo. Por ejemplo, la peli arranca, ¿no?, con una anécdota de un pibe que nace y dice, cuando yo nací, mi papá me sostuvo en el aire y dijo, mi hijo va a ser ingeniero. ¡Apa! Y que la vida del pibe de repente se convirtió en eso, en ser ingeniero porque el padre quería que él sea ingeniero. Mamá mía. Entonces, bueno, tiene como este trasfondo. Y la peli en realidad lo que cuenta es el viaje de dos chicos, dos adultos, dos tipos, digamos, que están buscando a un viejo compañero de universidad. Ajá. Estos dos pibes eran como medio como esclavitos del sistema, ¿no? Como todo el mundo querían estar como en la carrera, a ver quién llega primero, estudiar las cosas de memoria, a no entender lo que estaban estudiando solamente para pasar los exámenes. Claro. Y aparece este chico de la nada, que es su compañero de habitación y que les muestra cómo otra forma de ver las cosas, de verla, de vivir, de estudiar, de las cosas. Sí. La peli deja unas frases increíbles, es muy emocionante porque arranca como que es una comedia, entonces vos arrancás tipo, ah, bueno, me voy a reír. Y terminás llorando tipo toda la película porque lo que pasa, tratan temas re fuertes como el suicidio, la presión, la familia, de repente te metes ahí. Además, los indios tienen una capacidad expresiva que yo no sé cómo es posible. Y vos la haces así y lloran. Y vos estás como, ¿cómo es posible esa persona? Y son lágrimas de verdad, se les ponen rojos los ojos así de toques. Es impresionante. Y tienen esto de que, viste, en 3 horas de película, en todo lo que es Bollywood, te meten 2 o 3 canciones. Dos o 3 canciones con una coreografía increíble, con unas luces delirantes. Sí. Están como, ¿qué estoy viendo? Pero queda muy bien. Claro. Y ellos son muy buenos para eso. No, por la descripción me imagino, pues no la recuerdo la película, la verdad, tendría que verla nuevamente, pero por la descripción es Hollywood, pero con una crítica social importante, ¿no? Con un mensaje de crítica social importante, cosa que Hollywood ni mamado tiene. No tiene crítica. Hollywood lo está empezando a hacer ahora solamente porque la gente lo hace, porque es cool criticar a la sociedad, pero no va mucho más allá. Tipo, no es como que va a tratar temas tan particulares. O sea, lo que tiene Bollywood es un poco eso, que es menos conocido que Hollywood, factura mucho menos mundialmente que Hollywood. Pero es otra industria sensacional. Ok. Bueno, repetime el nombre de la peli.
La peli se llama Tres Idiotas. Tres Yo idiotas. La tengo, pero sí. Creo que se puede ver en muchas plataformas de streaming. En algunos países está en Netflix incluso, tipo la encontré en Netflix así, random. Sí, sí. Bueno. Así que este bellísimo delirio es apto para todo público, tipo lo puede ver cualquier persona de cualquier edad y le va a emocionar y le va a encantar. Ah. Está creo que disponible en casi todos lados y me parece que es un... Okay, okay. Bueno, vuelvo un cachito al principio. ¿Qué es lo que te interesa del cine, de la actuación, de guión, de dirección? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Por qué te atrae? ¿O simplemente tenés esta pulsión, vas detrás de esta pulsión y no te preguntás demasiado qué es lo que te atrae de todo esto? ¿Qué sé yo? ¿A vos por qué te gusta la radio? ¿Sabés por qué me gusta la radio? Porque cuando hago radio nadie me interrumpe. Porque... porque cuando hago radio, yo digo, expreso mi pensamiento y nadie me interrumpe, salvo que esté charlando con alguien, ¿no? Pero en líneas generales, cuando haces radio, es un modo de comunicación que no tiene interrupción, solamente la tuya, la propia. Y esto es un buen ejercicio. Esto, por supuesto, lo digo en joda, porque cuando hacemos una reunión acá en casa y estamos todos en la mesa y somos como 20, quiero decir algo y todo el mundo me interrumpe, porque todo el mundo interrumpe a todo el mundo. Y entonces, en un momento dado digo, ¿saben por qué hago radio? Porque no me interrumpen, boludo. Me voy al estudio, chao. Me voy al estudio, chao, déjense de joder. Bueno, ¿y lo tuyo qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Cómo estuviste indagando en eso o no? Y a mí me parece que tiene mucho que ver con este descubrimiento de este arte tan nuevo, ¿no? Porque en comparación a otros tipos de arte, como puede ser la pintura o la música, sí. El cine es una cosa que no tiene ni 100 años, está empezando a descubrir recién ahora cómo hacer buenas películas, y en 30 años qué ha bueno. Evolucionado a pasos agigantados y bizarrísimos. Creo que tiene mucho que ver con el descubrimiento de esto. Y con lo que tiene que ver esta forma de contar una historia a través de imágenes, sí. Como puede ser con la fotografía, como es como se está empezando a desarrollar muchísimo y me parece que es una cosa muy interesante, no solo para estudiar, sino también para realizar, porque todo el mundo tiene muchas historias que contar y cada persona, incluso la gente que no hace arte, un abogado, sí. Un doctor, claro. Están siempre de alguna forma contando historias de su propia vida, sí. De su propia experiencia, de su punto de vista, sí. Y lo que hace la película es plasmar eso en un documento que puede llegar a ser eterno, que puede llegar a verlo alguien, como yo puedo ver una película de 1918, que quién se iba a imaginar en 2017, en el 1918, que yo en el 2023 iba a estar viendo eso, esa película. Eso. Entonces eso, me parece eso. Que... Está bien. Bueno, pero esto que vos estás describiendo como el encuentro de algo que te interesa, siempre tiene un correlato con alguna cuestión propia, ¿no? Con algún talento que uno descubre en sí mismo, ¿no? Porque claro. ese talento es el que justifica que sigas admirando eso y sigas o estudiando o sigas ese camino. Vos has descubierto talentos en vos. Sí. Sí. Sobre todo, para mí, o sea, yo siempre tuve una concepción de mí mismo como que yo actuaba muy bien, por ejemplo, siempre yendo a teatro, como que me lo decían mucho, y este último año actuando delante de las cámaras me di cuenta de que eso no necesariamente es cierto. A mí me va muy bien en teatro, pero no me va tan bien adelante de una cámara. Sí. Como sí me va muy bien escribiendo, por ejemplo, que es otra cosa que me di cuenta. Escribí mi primer película en 2020, que es un documento que tiene como 200 páginas, lo mandé y descubrí que es una excelente película. Entonces, uno como que va descubriendo un toque cómo encajarse sí. En algunas partes del arte que le gusta y en partes ni tanto. Sí, claro, pero aparte uno encuentra el placer también en eso que admira y en la correspondencia con algún pequeño talento, aunque sea que descubre en uno, y ahí aparece el placer por lo que se está haciendo, ¿o no? Totalmente. Bueno. Totalmente, sí. Bueno, te llamo y me contás sobre otra película, pero te despido con el jingle excelente que hice para la apertura.
Vamos a escucharlo. Oh, ya. Tano, 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 Tano bonito, Tano Tano bonito, Tano. Te mando un beso grande, te quiero. Chao, guacho, cuídate. Bueno, lo escuchaste al Tanu Pessoa. ¿Y dónde lo escuchaste? Y acá, ¿dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto. Fa, 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 fa. Hola, Kikito, te estamos llamando. No, mandándome, tuiteando, WhatsAppiando. Queremos jugar. Fa, 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 fa. A ver, espera porque tengo... como sorpresa, claro, algunos mensajes que dejaron quienes vieron el video grabado de la versión de Oración del Remanso con el Tanu Pessoa, con el Quique Pessoa, con Marcelito Estenta, con Marianito Brown, con Juan Blas Caballero, con el propio Van der Mole haciéndole la segundita al Tanu Pessoa en los estribillos. Eso está en YouTube, lo podés escuchar. Mariel Gasparini dice, temazo maravilloso. Nora Rabinovich, hola Norita, bellecitud absoluta, los admiro, che, además de que los quiero. Tatiana Tati, qué par tan precioso esos Pessoases, hermosos todes, mi admiración y amor a ese amor tan hermoso. Jejo Herrero, hola Jejo, no puedo creer la voz de Tanu Pessoa. Mariana Pacheco, bellísimo, bellezores de intérpretes. Lucila Pessoa, bueno, Tanu Pessoa, vos sí que te da todos los gustos, divine, pone. Enrique Hugo Frontán, hermoso, que se repita Quique. Amílcar Valeriani, Amílcar, viejo amigo querido, te mando abrazo grandote, dice Amílcar, impecable. Sergio Marelli, desde La Plata, claro, hermosa versión, los Pessoa son cosa seria. Alba Scheuchet, precioso, gracias Alba. Denis García, qué lindo salió eso. Gabriel Brenner, qué lindura, viejo. Gracias, grosos Pessoas and Company. Damián Cortiñas. Hola, Damián. Siempre me acuerdo de cuando la cantabas en la radio. Abrazo grande. Mirá qué lindo, ¿no? Eso. Bueno, si lo querés escuchar, búscalo en YouTube. Oración del Remanso. No sé si dice Tanu Pessoa, Quique Pessoa, pero es una versión que salió bárbara. Bárbara, ¿no? Sí. www.eldesconcierto.com.ar. Andaba medio perdido. Sí, medio. Bueno, estas radios ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avísanos. Escribinos a eldesconciertodequiquepesoa@gmail.com. En Mendoza, General Alvear, FM Pehuenche, 98.9. En Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad, 90.1. Lago Puelo, Radio Patria, 97.9. En el Maitén, Radio Petum Moguelein, 88.7. En el Hoyo, Radio Fogón, 97.3. Epuyén, FM Epuyén, 99.9. En Trelew, Radio Comunitaria Sudaca, FM 105.3. En la provincia de Córdoba, en Noetinger, Radio Montegrande, FM 104.7. En Mina Clavero, Radio Tincu, FM 107.9. En Leones, LRN 831, RC2, Radio Leones, FM 107.7. En San Marcos Sierras, FM 100.7. Quilpo, Miramar de Ancenusa, FM Otros Nosotros, 103.3. En San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones, 107.9. En Arias, Radio Nota, 81.
99.9 en Huerta Grande, Radio Panamericana 99.3 en Villa General Belgrano, 101.9 FM, la radio de las culturas. En Villa Carlos Paz, FM Cristal 98.9. En San Luis, en Villa Mercedes, Calle Angosta, Calle Angosta, Radio Cuyana, FM 101.7. En Merlo, Radio Identia, FM 103.3. Y en San Luis, en San Luis City, en la ciudad, FM Ciudad 98.9. Y hay más radio, hay una culada de radio, pero tengo que ir como así, despacito, como en pequeñas grajeas. Si no te harto, ¿viste? No es una cosa terrible. Después la banda pasa, cantando cosas llamo. 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 Después la banda pasa, cantando. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarás.com. Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.ar. Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec. Si no lo tenemos, lo hacemos. Impuro o impura es un adjetivo que señala una alteración de la naturaleza de algo o de alguien, que está contaminado o contaminada. Algunas leyes sagradas consideraban impuras las relaciones sexuales, en particular para la mujer. La mujer, además, por su sola condición de madre, era considerada más impura que el hombre. La mujer que menstrua, que está embarazada, que pare o acaba de ser madre, adquiere la etiqueta religiosa de impura. Esto es así tanto en las leyes hebraicas como en numerosas leyes sagradas griegas relativas a distintos dioses, templos, ciudades. Dice el Antiguo Testamento, la mujer que padece un derrame, tratándose de su sangre, permanecerá en su impureza por espacio de 7 días. Quien la toque será impuro hasta la tarde. Quien toque un mueble cualquiera sobre el que ella se haya sentado, lavará sus vestidos, se bañará y quedará impuro hasta la tarde. Una vez que sane de su derrame, contará 7 días, quedando después pura. Al octavo día tomará para sí 2 tórtolas o 2 pichones y los presentará al sacerdote a la entrada de la tienda de las citas. El sacerdote los ofrecerá como sacrificio por el pecado. ¡Pecado! Y el otro como holocausto. ¡Holocausto!
y hará el rito de absolución por ella ante Yahvé por el derrame que la hacía impura. A continuación, texto de enseñanza sobre la niña ejemplar. Una niña juega con dos muñecas y las regaña para que se queden quietas. Ella también parece una muñeca, por lo linda y buena que es, y porque a nadie molesta. Aquí Paula Neri, directora de la narradora Impura Teatro para Cuentos. Es impura porque no narra, por eso es impura, no narra. Hola, aquí Eugenia Cora, actriz de la narradora Impura Teatro para Cuentos. Bueno, la narradora arrancó en el año 2018 con sus ensayos y su cocina en el monte, propiamente en el monte de San Marcos Sierras, provincia de Córdoba. Una obra de teatro, de narración oral escénica, una obra impura, como nos gusta llamarla. Así Caperucita toma su canasta y emprende el camino a través del bosque. Muchas personas creían que el bosque, como el monte, era un lugar siniestro y peligroso, por lo que jamás se aventuraban a él. En cambio, Caperucita Roja poseía la suficiente confianza en su incipiente sexualidad como para verse intimidada por una imaginería tan obviamente freudiana. Estos textos vienen acompañándome hace muchos años, era una selección de textos que tenía, se habían levantado y me estaban pidiendo actuar, me estaban pidiendo decir. Porque ella se prepara para contar, como si no le quedara otra que dejar que esos personajes la habiten, ¿no? Cuando habla de las mujeres, del rol de la mujer, cuando elige contar las putas de San Julián de Osvaldo Bayer, no narra, ella tiene un despliegue arriba del escenario que tiene que ver con otras cosas, con otras leyes que son mucho más teatrales, ¿no? Desde lo visual también. Lo no puro tiene que ver con eso también, con lo formal de alguna manera en torno a la actuación y en torno a qué es lo que está bien. Nacida, criada en San Marcos Sierras, La Narradora Impura es un espectáculo de narración oral escénica en formato unipersonal que aborda el empoderamiento de la mujer y es atravesada por la temática social de género. La actriz en escena es Eugenia Cora, con la dirección de Paula Neri y la música original de Mateo Alén Goretta. La obra fue seleccionada como invitada especial para el duodécimo Festival Internacional de Teatro del Mercosur en 2019. Eugenia Cora recibió el premio a Actriz Revelación en los Premios Provinciales de Teatro de Córdoba y en agosto del 2021 se presentó en el Festival de Mujeres en Escena por la Paz en Bogotá, Colombia. La Narradora Impura participa del ciclo Unipersonales en Caída Libre en la Sala Cirulaxia de Córdoba Capital. Mirá qué lindo que le hayan puesto. Era un remedio para pibes, pero desde hace muchos años. No sé si existe. Un laxante para pibes, Cirulaxia. Bueno, sigo. La sala está en el hermoso Pasaje Pérez, recientemente bautizado Pasaje de los Teatros. La Narradora Impura estará el 16 de abril. Búscala en Facebook o en Instagram como La Narradora Impura, Teatro para Cuentos. Lo voy a llamar a Nicolás Olsevicki para ver si podemos epistemar un rato. No sé, me causa gracia porque
No entiendo bien por dónde vienen los tiros, pero uso esa palabra y me da la impresión de que epistemar es hablar en cuestiones de fundamento y con fundamento científico, ¿no? ¿Qué sé yo? Le voy a preguntar. Decime, Olseviki, ¿estás por ahí? ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo andás? Y acá estoy epistemando o tratando de ver qué carajo es la epistemología, pero como sé que vas a empezar a dar clases de epistemología, me interesaría saber qué cuernos es primero. Bien, epistemología, filosofía de la ciencia, acá los usamos medio indistintamente. Sí. Es un poco preguntarse filosóficamente, sí, qué es lo que hace la ciencia, cómo llega a construir conocimiento, por qué el conocimiento que construye es aproximadamente verdadero o si es aproximadamente verdadero. Sí. Digamos, básicamente es una reflexión metacientífica, o sea, agarrás la ciencia, en lugar de agarrar el producto de la ciencia. Sí, claro. Agarrás a la ciencia como actividad. Ajá. Y tratás de entender un poco qué problemas filosóficos tiene. Y al mismo tiempo la pones en duda a la ciencia, y, o no, o la ciencia es una cosa sagrada que no se toca. No, al revés, yo creo que lo que tiene muy rico la filosofía de la ciencia, y que por eso me parece que es tan importante para la comunicación de la ciencia, es que realmente desacraliza. Ah, la ciencia. Ah, o sea, bien. Hay, viste que hay una imagen muy, muy instalada en comunicadores de la ciencia. Sí. Que es, bueno, más ciencia es más libertad, la ciencia sagrada, la ciencia que lo va, sí, a resolver todo, claro, la ciencia que es maravillosa y que es fantástica. Y, sí, y la verdad es que, digo, no necesariamente es así, y eso parte de una visión muy, pero muy ingenua del, ajá, funcionamiento de la propia ciencia. O sea, una filosóficamente ingenua. Sí, hay una frase que a mí me gusta escucharla en boca de otros, cuando dicen, está comprobado científicamente. Claro. Como si esto fuese un dogma ya de por sí, ¿no? Y que hay que creer en él como si fuese una religión, ¿no? Lo dijo la ciencia. Y ahora te escucho y digo, bueno, está bueno ponerla en tela de juicio. Y claro, es que ahí es donde para mí más influyente puede ser la filosofía de la ciencia y la reflexión filosófica sobre la ciencia, que es justamente en cómo comunicamos, cómo contamos lo que hace la ciencia. Ah. Porque vos no tenés necesidad de presentar como dogma aquellas verdades a las que provisoriamente arribamos de manera consensuada. Está bien, porque lo de provisoriamente me gusta, porque puede ser mañana refutada o rebatida con otra teoría y otra práctica. Es que cualquier filósofo de la ciencia, por lo menos a partir de la década del 50, sí, lo que te va a decir es, no, es evidente que el conocimiento humano es falible y que la ciencia es falible, porque si vos revisás la historia de la ciencia, sí, lo que vas a encontrar es un cúmulo de teorías erradas. Ah. Un cúmulo de teorías que están mal. Está bueno, o sea, eso. Si vos revisás, sí, desde, sí, digamos, pongamos un origen ficticio de la ciencia en... lo puedes poner donde quiera, más o menos donde quiera, pero pongámoslo en Tales o en Aristóteles, si querés. Sí. Aristóteles, que es más una o sea, tiene más una física armada. Ajá. Y una cosmología más armada. Ajá. De ahí, sí, en adelante es, si querés, un error atrás de otro. Claro. O sea, no, sí, hay aproximaciones a la verdad, pero vos vas descubriendo, bueno, que al final la cosmología aristotélica estaba muy mal. Ajá. Y que la física aristotélica estaba peor. Mm. Pero durante 1500 años fueron la cosmología y la física que todo el mundo aprendía como la cosmología y la física. Claro, o sea, inclusive no es necesario ser despreciativo con esos errores, porque todo cabalgó a partir de esos errores. Pero, y es que, y en algún punto, sí, los vemos hoy como errores. Ah. Pero en su momento no eran, no eran errores, digamos, eran aproximaciones a la verdad que te permitían resolver problemas concretos. Eso es. La, sí, cosmología aristotélica y la cosmología tolemaica, que es como la, si querés, el perfeccionamiento matemático de la cosmología aristotélica, que dura realmente 1400 años. Sí, sí. Pero daba respuesta
respuesta, realmente daba respuesta. Ellos, se hablaba de salvar las apariencias, ¿no? O sea, vos tenías un par de premisas, que era, bueno, los movimientos, vos tenés una, o sea, vos tenés una esfera que encierra todo lo que está por debajo de la luna. Sí. Y todo lo que está por encima es perfecto. Y los movimientos sí o sí tienen que ser circulares, porque el movimiento circular es el movimiento más perfecto que hay y no se puede explicar. Lo perfecto tiene que ser circular. Eso es. Entonces los tipos arman un sistema cosmológico que es complejísimo, o sea, con órbitas circulares, pero además órbitas sobre órbitas, sí, y centros descentrados, porque si no, no te da la matemática y no te dan los números. Todo basado en una premisa que después se descubrió que no era cierta. Sí, y que ni siquiera era una premisa metafísica, si querés. No era ni siquiera una premisa científica, era una premisa metafísica, claro, que era lo perfecto es circular, las órbitas entonces tienen que ser circulares, pero a lo que voy es a que ese sistema, sí, muy errado, porque era un sistema con el Sol, con la Tierra en el centro, sí, es un sistema que dio respuesta matemática a problemas de observación de los astros y de orientación, por ejemplo, durante muchísimo tiempo. Uno puede decir, bueno, era falso, sí, era falso. Sí. Pero también tenía algo en lo que era parcialmente verdadero. Pero entonces, ¿no? Podemos centrarlo en la preocupación del hombre de ser feliz, encontrando explicaciones y cerrar preocupaciones. Yo no puedo dormir si no sé bien cómo funciona el cosmos, ¿no? Entonces alguien aparece, me explica y yo duermo en paz. Parecería ser que es la preocupación, ¿no? Yo veo ahí... Lo que veo ahí es un pensamiento más religioso que científico. Ah. En el sentido de que si querés, la religión sí te da explicaciones, sí, con las que vos dormís tranquilo. Es verdad. Que son dogmas. Sí. Que están cerrados y que dicen, bueno, esto es así porque Dios así lo quiso. Ajá. O Dios así lo dispuso. Sí. Y son de una vez y para siempre. O sea, es... No, eso sí te da una estabilidad. La ciencia es inestable, es por naturaleza inestable. Si vos revisás, me parece que hay algo de lo que decís que es muy verdadero, que es que vos buscás, hay una pulsión humana por comprender lo que no comprende, eso, por darle una explicación. Sí. Y en su momento fue la mitología, y claro, de repente encontramos otra manera. Y ahora, esta manera es una manera que me parece que... no da tranquilidad, o por lo menos a mí no, sí, me da tranquilidad. Saber que el universo se expande. Claro, claro. Pero que a la vez es todo el, sí, universo. Sí, sí. Entonces, sí, si es todo, ¿sobre qué se expande? ¿Qué tranquilidad, claro, te puede dar eso? Me desespera. Claro. Y encima, sí, ser consciente de que esa es una explicación provisoria que capaz dentro de 50 años, 100, sí, años, encontramos que no era la verdadera explicación de lo que observábamos, del corrimiento hacia el rojo y qué sé yo. Decime, ¿entendés? Decime, ¿la ciencia es atea? Yo tengo una postura personal que es que... Contámela. Sí. Sí. Mi postura personal es que sí, o sea, que hay una... Que hay una incompatibilidad, si querés, metafísica y metodológica, sí, muy profunda, entre ciencia y religión. Que me parece, sí, que hay algo del carácter dogmático de la religión y del aceptar ciertas verdades sin discutirlas. Claro. Que es antagónico con cómo funciona el pensamiento científico. O por lo menos cómo funciona el mejor pensamiento científico. Si claro, querés. O sea que no hay, no hay un Dios, no hay un Dios desde afuera que maneje las cuestiones científicas. Y no me creo nada de lo que me digan, no me creo por lo menos todo lo que me digan simplemente porque lo dijo X persona. Claro, claro. Después están todos los problemas cotidianos, reales de la ciencia, que sí, hacen que efectivamente, por ejemplo, si vos sos un científico yankee que trabaja en Harvard, sí, te va a ser muchísimo más fácil publicar y se te va a leer con otro interés que si sos un científico argentino que trabaja en cualquier universidad argentina. Sí, 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 eso es así. Bueno. Digamos, por eso tampoco hay que comerse el mito, ¿viste? El mito de la ciencia desinteresada, donde todos somos pares y trabajamos. Sí. Eso no. También es, claro, mentira. Claro, porque tiene una relación también con las posibilidades económicas. Esa,
Quique, yo te voy a contar algo que la mayoría de la gente que no está metida en el mundo no sabe. Sí. Para publicar un artículo científico, la gran mayoría de las veces hay que pagar. Ajá. O sea, sí. Pero hay que pagar, quiero decir, el autor tiene que pagar a la revista, el artículo. Claro. Imaginarás que no se paga en pesos argentinos. No, por supuesto. La revista Science, por ejemplo, quiere billetes verdes. Concretamente. Y eso ya es un condicionamiento tremendo. Seguro. Para la ciencia local. Seguro. Sí, pero también, digamos, la falta de recursos es un condicionamiento para lo que estás investigando. Para sin investigar duda. Necesitas un montón de cuestiones, no solamente que algo o alguien te sustente mientras estás en tu biblioteca o pensando o buscando, ¿no? Para un país subdesarrollado como el nuestro y dependiente como el nuestro, sos un vago de mierda. Sí. Anda a laburar, es así. Nicolás. Anda a laburar. Yo ya no me dedico a eso, pero... No. Pero sí, es así. Hacer ciencia y hacer buena ciencia es muy caro. Es muy caro, muy caro. Claro. Y por eso, sí. Y ahí es para, me parece, otra columna. Sí. Donde tenemos que pensar qué ciencia tenemos que hacer, ¿no? Okay, okay, o sea, qué ciencia para este país. Sí. Pero en principio, antes de despedirte y agradecerte, ¿vas a charlar de esto mismo en las clases de epistemología? ¿Vas a desanimar a todo el mundo? Pero esto te desanima, Kike, al revés. Esto te tiene que... Me quiero morir. Es la mayor excitación intelectual que puede haber. Sí, o sea, vos estás pero, tratando de aproximarte a la verdad. Está muy bien. Fracasando permanentemente. Está muy bien, pero estás tratando de volar con una escoba, Nicolás. Hay gente que lo ha logrado. Hay gente que lo ha logrado. ¡Ay, me quiero morir! Quiero asistir a una de esas clases. Quiero ir. Te paso todas. Te quiero mucho. Yo también, Kikito. Te mando un abrazo grande. Cuídate. Bueno, lo escuchaste a Nicolás Olseviki. ¿Y dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto. Bolivia, el Che y una historia no contada. La verdad no les voy a contar, la esencia de la verdad. Un relato inesperado. Cuando Fidel una noche viene a la casa de la residencia donde estaba y me dice, aquí están las pruebas mayor, me dice, de que la guerrilla no tenía que ser en Yanquihuazú. Yanquihuazú eligieron para entrenamiento. Y me muestra toda una cartografía, mapas, fotografías aéreas, incluso fotografías en tierra, todo tipo de material que habían estudiado del Alto Beni, del norte de La Paz, donde hay mayor población, cerca al centro vital neurálgico del gobierno. Ahí es donde había hecho el estudio, yo diría monográfico. Un estudio monográfico significa el estudio de todos los pormenores de un área determinada. Población, producción, vegetación, temperamento. Es decir, todo, absolutamente tienes que desmenuzarlo en un estudio monográfico. Che Guevara. ¿Y por qué se cambió de lugar el Che? Porque el Che quería primero experimentar un periodo de entrenamiento. Ah. Claro. No ir directamente a la zona de operaciones. Quería curtir a los soldados. Claro, porque él mismo hacía largas caminatas, dice, de un día, dos días, con un grupo de gente, ¿no? Y claro. Como entrenamiento. Aparte de lo que impartían, la parte teórica, todo eso. Bolivia, el Che y una historia no contada. Fa,
fa 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 fa. Hola Kikito, te estamos llamando. No, mandando mail, facebookeando, tuiteando, whatsappeando. Queremos jugar sa 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 sa. A ver, espera un poquito. Oyentes que nos escribieron por mail y en las plataformas habilitadas para ello. Esteban Palma Parodi, qué bueno volver a escucharlos. Acá estaremos firmes. Un abrazo y buena temporada. Sergio Sujovirsky, ¿querés con la I? Sujovirsky, no sé, arréglate, Sergio. Saludos desde la Facultad de Arquitectura de Rosario. Recuerdos tengo. Daniel La Torre Prado, te quiero agradecer por el cuento que una vez te pedí y contaste, el hijo de Horacio Quiroga. Soy el uruguayo al que se le quemó la casa y perdí todo. Libros, discos, cassettes, y entre todos esos recuerdos, el disco que lleva ese cuento. A lo mejor, y casi seguro lo tenés en algún lugar guardadito. Pásamelo, por favor, gracias, hasta la victoria siempre. La producción a cota presurosa. Podés bajarlo de la página de Radio Nacional. Está en el podcast de Cuentos de Medianoche. Fue emitido el 20 de octubre del 2021. Silvia Gómez, qué groso aquí, que te escucho siempre. Blanca Amelia Giella Coria. Te recuerdo, Quique, ibas con Mercedes. Su rubia sonrisa llenaba la casa de la abuela Amanda mientras vos mateabas con Blanca y Eduardo. Parece mentira que viniste a Aedo y dijiste de pronto, esta casa está viva. No te equivocabas. Años después devolvimos la visita. En tu biblioteca hallamos el farol sol de noche, renovado a nuevo, mezclado entre misterios e historias en tardes amenas y son de guitarra. Ahora estamos lejos, pero todos juntos, al fin del sendero, junto al hijo que partió hace tiempo buscando su cielo. Hilda Manuale, hermosa la biblioteca de Hostería La Merced, tuve la oportunidad de estar en ese hermoso hospedaje. Julieta Lanteri, los mejores anfitriones de la provincia de Córdoba, Leda y Quique, saben cómo hacerte sentir en el mejor de los mundos. Una biblioteca acogedora y variadísima, libros en cada cuarto, objetos cargados de historia que embellecen la hostería, hacen de la estadía un hecho inolvidable. Mira qué linda descripción. Iván Jack Cone, acá desde Mar del Plata, haciendo un asado. Sí, un asado. Y escuchándote, solo falta un flor despeludo para regar gargantas. Saludos, Quique y producción. Analía Colazo, saludos desde Segunda Usina, Embalse, Córdoba. Somos viajeros y aquí encontramos un pequeño paraíso rodeado de montecito, lago y río. Liz Donoso, buenísimo el programa, abrazo enorme, querido amigo Quique, saludos desde San Rafael, Mendoza. Olga Pronco, gracias Quique, te estábamos extrañando, mucha suerte para este año loco que nos espera. Sí, coincido. Mónica San Román, qué lindo que haya medios alternativos. ¿Existe la verdad? Ajá, esas generalidades. Sí existe la realidad, como diría la ciencia, es una construcción. La producción una cota presurosa se refiere a la nota con Jorge van der Mole. Podés volver a escucharla desde nuestro canal de YouTube. Félix Allende, Pessoa, espero estés bien. San Luis te reclama, abrazo. Caio Graziano, buen día Kike, es muy cierto lo que decís de la muerte. Mis muertos gozan de buena salud, precisamente porque los tengo presentes en distintos momentos de la vida. Abrazo desde Caballito. Thank you.
Bueno, a ver, presentate vos porque yo te conozco desde hace mucho tiempo. Daría vueltas contando anécdotas y me parece que hay que hacer las cosas más directas. Dale. Mi nombre es Antonio Tarragó Ross. Los que son de Buenos Aires digan Tarragó Ross. Y brasilero, Tarragó Ross. ¿No? Yo me pasé estudiando esa R porque iba a ser María Vaca, una canción del día. Olear rasgado, lo que he practicado es. Olear rasgado, para ti, perniñas zambras, María Vaca. Y después yo me puse a cantar en Santa María y todos sabían en castellano. Yo era el único que cantaba en portugués. ¿Dónde naciste, Antonio? Yo soy nacido en Curuzú, Patía, que es el sur de la provincia de Corrientes. Es el sur centro, es el límite casi con la provincia de Entre Ríos ahí. Y los músicos de ahí tenemos, digamos, un espíritu más ganadero que otra cosa. De vaca, somos caballistas. Es más, los que somos tarragoceros tenemos sombrero. En Corrientes nos dicen, porque hay varias vertientes del chamamé, los que son seguidores cocomarola dicen cocomarolero. Los de Ernesto Montiel, montielero. Seguidores de mi papá, yo uno, tarragocero. Y los tarragoceros usamos sombrero. Nombraste a tu viejo, famoso, recordado músico, pero también letrista, ¿no? Las letras de mi papá son muy melancólicas. Añoro tus mañanitas, escuelita de mi ayer. Mi llanto vi florecer como blanca margarita. Sin pena ni desengaño pasaba la vida yo. Pero el destino fue huraño y aquella dicha truncó. Ya no escucho aquel cantar de la alegre campanita. Ni viene mi madrecita con su beso a despertar. Son un manto de dolor, hoy cubre mi triste lecho. Se ahoga dentro del pecho una lápida del amor. A ver, dijiste melancolía y eso está, no sé, me parece más cerca de la tristeza que de la alegría, ¿no? Yo soy un accionista de la tristeza. A mí me parece que la tristeza, la melancolía, el dolor es mucho más rico y embellecedor que la alegría. La alegría a mí me parece, lo más parecido a la estupidez que hay es la alegría. Ah, ahí me parece que, no sé, creo que estás demasiado taxativo, demasiado exagerado. Yo te he visto alegre en más de una oportunidad. Claro que entiendo lo de la melancolía. Un artista es siempre melancólico. Siempre está la nostalgia. Y algia es dolor en el África. Está un africano enamoradísimo de su mujer. Pero su mujer se enamora de otro, de un brasilero que pasó por ahí. Y se va detrás del brasilero que va a Tanganica y se queda el africano ahí solo, viendo cómo se va el amor de su vida, con un dolor en el alma. Y entonces agarra y canta que se va. Misma situación. Correntino, que está en Curuzú, Patía, lo deja. La mujer se va con un brasilero. Entonces, él ve que ya no va a volver. O sea, el fondo es el mismo. El dolor del amor. Se fue la guaina, tal vez no vuelva. Y el brasilero me la llevó, tal vez para siempre. Llora ahora, no sé qué hacer. ¿Te das cuenta que el fondo era el mismo? Y la forma hizo la diferencia. Eso que hiciste recién para graficar es un chamamé. ¿Cómo definirías el chamamé? El chamamé es un sentimiento, es una pasión. Es un lugar donde es preferible no pensar y sentir. Cuando todos los que tenemos esa pasión, seamos de la nación que seamos, nos religamos, nos juntamos, esto es una religión. ¿Tenés alguno a mano para ilustrar? ¿Alguno que se haya hecho popular? Que debe tener, no sé, 300 grabaciones. Es una especie de chamamé. Es un chamamé raro. Mira, rasgado,
patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va calcina el monte un sol de fuego. María va temor bombero palmar estero. María va quiso la siesta ponerle un hilo a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va. La voy a llamar porque, viste, yo cuando pasa un tiempito y no la escucho, siempre me pregunto, ¿en qué nueva lucha estará enrolada? Porque siempre, porque básicamente es peleadora y resistente. Entonces, bueno, estoy hablando mucho de la resistencia en los últimos días e insisto que la resistencia es una actitud que no necesita tener éxitos y tampoco fracasos. Es resistencia, punto. Ya está, y lo tengo cada vez más redondeado el concepto, así que la voy a llamar. Sonia Tesa, ¿estás por ahí? Por supuesto que estoy aquí. ¿Me escuchás bien? Sí, te escucho perfecto. Pues, contame en qué andás. A ver, dale. Te voy a contar una sola. La verdad que últimamente ando muy preocupada, o por lo menos insistiendo mucho con la cuestión de la desigualdad económica y la falta de autonomía económica. Sí. ¿Por qué insisto con eso? Bueno, insisto porque creo que es la base, o sea, una gran base de todas las violencias tiene que ver con esa desigualdad económica. Eso, sí. Entonces, me ocurrió ir a ver que hace pocos días, el 9 de abril, se celebró en Argentina el Día del Pago Igualitario para concientizar sobre la desigualdad que existe en el salario. Vos sabés que hay una brecha salarial que es del 27%. Pero vos, como muchas personas, como yo misma, antes de ponerme a estudiar un poco estas cuestiones, pensaba que eso quería decir que, por ejemplo, en la misma oficina, vos y yo ganábamos diferente. Y no es tan sencillo como... A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es una cuestión más estadística. ¿Por qué? Porque en general las tareas que hacen las mujeres en la sociedad son las tareas menos remuneradas, las que están asociadas al cuidado. Hay muchísimas enfermeras y mucho menos enfermeros. Claro. Hay una mayoría abrumadora de maestras y muy pocos maestros. Ahí está. Incluso, el otro día hablando con gente de medicina, me decía que cada vez hay más mujeres, que ya supera más de la mitad las mujeres médicas. Y que se está estudiando si con esa feminización tiene que ver que cada vez está peor paga el trabajo de las médicas y los médicos. Entonces, esto tiene que ver, esta es una parte de por qué existe esa brecha salarial, que no es exactamente, también puede ocurrir, pero que en el mismo puesto de trabajo, sino que es más una cuestión estadística a nivel general. Sí, ok. Lo mismo pasa, digamos, por ejemplo, las mujeres ocupan solamente el 36% de los puestos de trabajo en la industria, no justamente en los trabajos más calificados. Uh-huh. Bueno, eso, el trabajador más calificado de la industria es el que está mejor pago en la escala salarial. Claro. Por eso, las mujeres tienen muchas más, además, y este es el punto central de lo que yo te quiero contar, de la cantidad de horas que se le dedican al trabajo de cuidados que no es remunerado. Claro, es doble y en algunos sectores sociales hasta el triple que de los varones. Claro, pero esto tiene un correlato con lo que venimos y me anoto, combatiendo en los últimos años. No es solamente una desigualdad en lo económico, sino es una desigualdad en casi todos los frentes.
Por supuesto, claro que sí. Lo que pasa es que, por supuesto, y además es muy importante ahí imbricar estas cuestiones, porque sí, sí. Como las mujeres, 6 de cada 10 personas pobres son mujeres o niños en la Argentina. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer quiere salir de una relación de violencia, si no tiene la autonomía económica, no lo puede hacer. Eso es. Sí, depende del varón, pero incluso, y esto es algo que tiene que ver, aunque no tanto, hay mujeres que son las que trabajan, sostienen el hogar porque son las que van, por ejemplo, a trabajar, como se llama popularmente, en casas de familia. Sí, sí. El nombre, digamos, técnico es trabajadoras de casas particulares. Sí. En ese área, más del 90% de las trabajadoras son mujeres. Sí. Pero solamente hay un 70 y hay, digamos, hay solamente hay un 20 y pico de formalidad laboral. Ah, claro. Más del 70% sí. están informales. Entonces sí. esas mujeres, por ejemplo, quieren alquilarse una habitación, una casita. No para tienen ningún respaldo, hijos, ningún respaldo. No tienen cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? No tienen ni un recibo de sueldo. Sí. Entonces, todas esas cuestiones, si bien son parte de una lucha por la igualdad, yo siempre tengo la idea de que son las desigualdades económicas son las bases que por ahí, no digo que impiden, pero sí condicionan otro claro, tipo de igualdades. Claro, sí. ¿Y el camino cuál es entonces? Porque, digamos, esto estaría sometido de alguna manera en algún país ideal, que no sé si es el nuestro, a los designios de las leyes que se generen en el Congreso. Pero no sé si el Congreso le da pelota a esto. Yo sí sé que no le da pelota, porque hay un proyecto de ley que se llama Cuidar en Igualdad, sí. que lo presentó el Gobierno Nacional en mayo de 2022, sí. que nunca fue tratado en comisiones, que se amagó con que se iban a hacer audiencias públicas, pero nunca se hicieron. Para ese proyecto trabajaron un montón de expertas que vienen trabajando esto de la economía del cuidado, y eso duerme allí. Sí. ¿Y por qué es importante ese proyecto de ley? Ya sabemos el tema de, ya sabemos, lo que más se conoció en los medios fue el tema de las licencias. Ajá. La ampliación de las licencias, tanto para padres como para madres, lo de la licencia paternal, en realidad ya no se llaman licencia por paternidad porque hay ahí una cuestión de los géneros, o sea, es para quien gestó y para quien no gestó. Licencia parental, gestante o no gestante, sí. quien gestó ya tiene hoy en la Argentina una de las licencias más cortas del mundo, es la de Argentina, una de las más cortas de Sudamérica. Eso se va a ampliar en muchos días, y a la vez se va a ir ampliando paulatinamente la licencia para el padre, podríamos decir, pero en realidad la ley dice una licencia parental no gestante. Pero porque puede pasar que si una pareja de lesbiana, bueno, quien tuvo ese embarazo tiene los días que corresponden por maternidad históricamente. Sí, sí. Y él, o la paternidad. Pero yo no quiero ir ahí, porque eso fue lo que más se conoció de este proyecto. Ese proyecto crea, y es una herramienta para crear puestos de trabajo en el área de cuidados, porque, por ejemplo, la mayor parte de los niños de cero, de 45 días, que es hasta donde iría la licencia para las personas gestantes, hasta los 3 años, la mayor parte de los niños no tiene dónde ir. En los sectores populares, esos niños no están, no hay una institución para que los lleven. Claro, claro. Entonces, ¿quién se encarga? Se encargan las madres, las hijas mayores, las hermanas, la red familiar. Eso va a generar, hay un estudio de que se podrían generar hasta 100.000 puestos de trabajo en una cantidad de años, en 8 años, para poder cubrir esos cuidados que hacen falta. Eso a mí me parece que es muy importante porque, sabés que hace poco, el mes pasado, entró en vigencia este decreto, en realidad este artículo de la ley de contrato de trabajo que fue instituida por decreto, que dice que todas las empresas que tengan más de 100 empleadas deben tener un espacio de cuidado, o si no lo tienen, pero eso todavía no debe existir, debe haber un porcentaje mínimo de empresas que han arbitrado eso. Muy pocas, más de el 90% todavía no lo tiene, pero como pasó eso, también en marzo, por eso hay cosas que pasan, pero ninguna llega a atacar el problema masivamente. Está bien. La Unión Industrial Argentina y la CGT
hicieron un convenio para que se pague hasta el 40% del salario de una trabajadora de casas particulares dentro del sueldo cuando haya un niño o una niña de 45 días a 3 años a cargo de un trabajador, como medida, digamos, sustitutiva de tener una... Y esto también es provisorio, porque claro, la ley dice que la empresa tiene que tener una guardería, sí, que se puede asociar con otras empresas que estén cerca para tener una guardería, tampoco se dice más, pero todos nos entendemos. Sí. Espacios de cuidado. Claro. Y que si no, como última instancia, se puede pagar una parte del salario, un 40% del salario de la escala de las trabajadoras particulares categoría 5, que son, no es personal de tareas generales, sino cuidado de personas. Decime una cosa, todo esto, porque sigo pensando en todas las aristas que tiene el tema, ¿no? Nosotros los hombrecitos, ¿hemos avanzado en la ocupación de las tareas del hogar o seguimos haciéndonos lo boludo y no tocamos nada porque o somos proveedores o somos los que laburamos o no sé qué? Yo estoy pensando en mí también, ¿no? Acá está la patrona, que es un poco el alma mater de la hostería La Merced. Yo puedo decir, yo me encargo de todo lo que tenga que ver con el mantenimiento, pero la cocina también es un ámbito de ella. Yo no me meto, no cocino, salvo cuando hago un cabrito al horno de barro, pero es un ejemplo casi te diría tonto. Yo no he avanzado sobre eso para lograr una igualdad. Mira, y de todos modos, ustedes son dos personas adultas que hoy no tienen personas a su cargo, ni adultos mayores, claro, ni niñas. Claro, niñas, claro. Tuvieron sí, varias niñas, pero sí, hoy ya no las tienen. Sí. El tema es que, bueno, en ese caso es más una distribución. Vos te sentás con Leda y le decís, sí, mira, Leda, yo me encargo de esto, y ella seguramente te va a decir, no, pero también te tenés que encargar de esto, porque si no, no es igualitario. El problema más grande que tenemos, sobre todo, bueno, las mujeres, sí, es cuando hay niñas, niños o adultos mayores acá. Ahí está, claro. Porque sí, ahí es donde la mujer es la que... O sea, hay... Vos me preguntaste si hay avances. Los hay, pero siguen dependiendo. Esto es un cambio cultural que sí, va a llevar mucho sí, tiempo. Sí. Y hay por ahí una clase media más propensa a llevar estos avances adelante. Y hay otros lugares donde siguen las estructuras tradicionales. Seguro. Porque también esta situación tiene un problema. Y es que no hay Estado que se pueda meter en cada casa para decirle no al varón, vos tenés que trabajar más. Pero la licencia, por ejemplo, la ampliación de la licencia, es una forma que el Estado puede indicar. Claro. Ahora, si esa licencia el padre la usa para irse a tomar un bar al club, bueno, ya estamos en un problema, porque sí, el tema sigue siendo la distribución de las tareas. Claro. Yo creo que hay avances, pero no son iguales en toda la sociedad. Y por otro lado, lo que a mí siempre más me preocupa, porque es la situación más acuciante, que es la de las mujeres de los sectores populares, claro, también el mes pasado, el 8 de marzo, la poderosa, esta organización de asambleas de sí, barrios populares de todo el país, presentó un proyecto de ley para que se instituya un salario para quienes trabajan en comedores comunitarios, porque hoy las mujeres de los barrios populares tienen una triple jornada. Sí. Generalmente no tienen cómo tercerizar ni nadie que las ayude con las tareas de cuidado adentro de su casa. Sí. Muchas veces salen a trabajar en condiciones de informalidad, porque en la Argentina casi el 40% de las mujeres empleadas están sí, en la informalidad, no tienen recibo sueldo de la social ni nada de eso. Mm. Y además, después, como el tema de la alimentación es un tema que la demanda siempre es para la mujer, o sea, ¿qué hay de comer? Mamá. Claro. ¿Por qué no hay nada de comer? Claro, mamá. Claro. Entonces sí, sí, también son las que se van y arman los comedores y consiguen la comida para poder poner en esas ollas que son comunitarias. O sea que podríamos hablar a lo mejor todo el día de estas desigualdades, porque... Sí. Son desigualdades, por eso vos me decías, es parte de una lucha mucho más grande, pero para mí es la base sobre la que se asientan muchísimas otras desigualdades. Ajá, que también vivimos. Uh-huh. Que yo siempre digo, la última vez que hablamos yo te decía que tengo que ver yo con la jefa, con Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, sí, porque ella sí que no tiene problemas con las tareas de cuidado. Alguien se las debe hacer. Claro, sí, sí, sí. Y,
Entonces las mujeres del primer mundo tienen eso, las mujeres de clase media tenemos o tienen una posibilidad de tercerizar las tareas de cuidado, y ahí es donde siempre decimos los feminismos tenemos que entender la intersección con clase social y también con la etnia, que es la otra cuestión, mujeres migrantes que las vemos todos los días, que son las que por ahí están haciendo tareas muy informales, vendiendo verduras en Buenos Aires, se ve mucho, sí. Muchas veces son mujeres migrantes o que llegan en condiciones de trata y de explotación para la explotación laboral. Todo eso hace a las situaciones que después habilitan otras violencias, porque cuanto más pobreza, cuanto más dificultades económicas, más fácil es estar atrapada en una situación de violencia, o sea, más difícil es salir, para decirlo. Para que sea más fácil. Dicho así, como lo expresás, parece fácil de entender, pero también mezclaste la cuestión cultural, y ahí es donde está el quid de la cuestión, donde se traban las cosas o donde se ralentizan las cosas, ¿no? Todo lo que se pueda seguir conversando sobre esto, lo que se pueda hacer sobre esto, tu propia resistencia, tu propia hinchadura de pelota con las cosas, ¿viste? Claro. Pero todo eso tiene como correlato la lentitud y la verdad es que no estamos acostumbrados a la espera, queremos ahora la cosa, ¿viste? Y además porque hay cuestiones que son urgentes, que hay vidas que se están yendo en esto, porque hay mujeres que van a vivir menos tiempo de lo que podrían vivir en esta sociedad porque viven en la pobreza, porque hacen tareas de todo tipo, o sea, esto es urgente. Los cambios culturales los tenemos que empujar para que se hagan, porque si no, no hay tiempo. Sí. No hay tiempo para esto. Sí, solo los cambios culturales no se producen, salvo que sea algo medio cíclico en el crecimiento del humano, pero los otros cambios se producen por presión, pura y exclusivamente. Sí. Y por una presión que hoy en el mundo y también en la Argentina está generando una reacción que es muy brutal y que está provocando retrocesos, porque hoy vos sabés, en todos los medios de comunicación más masivos y sobre todo en las redes sociales hay toda una avanzada contra los feminismos, con acusaciones falsas, con, ya sabemos que cuando pasó el horrible asesinato de Lucio Dupuy, lo primero que se dijo fue esas son las feministas, o sea, nos están queriendo culpar de todos los males de una sociedad porque es la forma de ir contra nuestros derechos. Ya lo dijo Simone de Beauvoir, en todo momento de crisis lo primero que se pone en entredicho son los derechos de las mujeres. Claro, y el accionar de la conservación, por eso están los conservadores, ¿no? Porque quieren que la cosa se quede como está, no me jodan con cambios. No es necesario, el cambio está todo bien así. Y además yo no sé si te lo voy a poder decir muy bien porque no soy una teórica, pero hay una teoría de Verónica Gago y otras autoras que dicen que la reacción conservadora tiene que ver con que como la reproducción de la vida y todas las tareas de cuidado que hacemos gratis las mujeres son tan importantes para la reproducción del sistema capitalista tal como está, la reacción conservadora tiene que ver con que los feminismos han ido a discutir eso, el trabajo gratuito. Claro, no jodan. Loco, no jodan, sigan así y no jodan. Exactamente. Bueno, salvo Sonia Tesa, que es una resistente. Insistente y resistente, me gustan las dos, insistente y resistente. Te mando beso grande, gracias por este ratito. Abrazote. La escuchaste a Sonia Tesa, ¿dónde la escuchaste? ¿Y dónde la vas a escuchar? Aquí, en El Desconcierto. En mi pueblo sin pretensión, tengo mala reputación. Que me moví o que me quedé, me consideran yo no sé qué. Y sin embargo no jodo a nadie, siguiendo solo por mi destino. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Y todo el mundo habla de mí, salvo los mudos, claro que sí.
los feriados yo muy tranquilo, en la catrera lo paso un kilo. La música marca el paso, pero yo no le hago caso. Y sin embargo no jodo a nadie, si no le doy bola al clarín que suena. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos me apuntan con el dedo, salvo los mancos que lo perdieron. Cuando me cruzo con un taquero que va corriendo a un ratero, pongo la pata con disimulo y el pobre cana se va de culo. Y sin embargo no jodo a nadie si ayudo al raje de un pobre chorro. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Y todo el mundo se me abalanza, menos los rengos que no me alcanzan. No necesito ser Jeremías para saber la suerte mía. Si una cuerda van a buscar, más que seguro me colgarán. Y sin embargo no jodo a nadie con mi camino que no va a Roma. Pero a la gente le sienta mal que haya un camino personal. A la gente le sienta mal que haya un camino personal. Todos ahorcados me verán, salvo los ciegos, quiero aclarar. Vieja, vieja, ¿escuchaste a la Pessoa en el desconcierto? Muchos desconciertos en reunión semanal. Solo por la red Surcos, o sea, por todos lados. ¿Volví? ¿A dónde? ¿Cuándo? No, no, a mí no me quieran andar jodiendo, ¿eh? Mirá que yo soy un tipo de poca pulga y no me banco nada, así que yo me voy de acá y se terminó lo que se repartía, ¿eh? Escuchá cómo canta este tipo, ¿no? Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar. Estas radios nos fueron escribiendo y contando que este año retransmiten el desconcierto y cada semana hay más. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avísanos. Escribinos a eldesconcierto@quiquepessoa.com en Entre Ríos, en Paraná, Radio Comunitaria Barriletes 89.3 en Villaguay, Mesopotamia FM 97.1 La Meso en Concordia, Radio UNER Concordia FM 97.3 en Paraná, Radio UNER Paraná FM 100.3 en el Cimarrón, Departamento Federal, Radiovisión San Isidro FM 101.1 en Colón, Radio Comunitaria Zapucay 90.9 en Seguí, Radio Mundo Entrerriano 107.7 en la provincia de Santa Fe, en Pérez FM La 20, Suardi FM Oxígeno 101.1 en San Jerónimo Norte, Génesis FM 97.9 en Funes, Radio 1 94.7 en JB Molina FM 99.7, Radio 90 en Rosario, FM Aire Libre 91.3 y FM La Hormiga 104.3, Venado Tuerto FM Serena 102.1 en Ercilia, FM Ercilia 92.5 en Gaboto, Vanguardia FM 101.7 en Baigorria, Radio City FM 103.5 y por la cadena regional Provincia de Santa Fe en Alcorta FM 105.9, Santa Teresa FM 104.9, Vigand FM 94.3, Juncal FM 107.9, Máximo Paz FM 96.5 y La Voz de los Pueblos FM 89.3. Y hay más, ¿eh? Pero viste, vamos despacio, loco, ¿no? Si no, es una cosa terrible, ¿sí? No se puede, sí.
Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar. Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza. Endulcina. Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC, cero calorías. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines. Endulcina. Fa, 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 fa. Hola, Kikito, te estamos llamando. No, mandando mail, Facebookando, tuiteando, WhatsAppiando. Queremos jugar. Fa, 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 fa. Espérate un cachito, te lo pido por favor. Hay oyentes que nos escribieron por mail y también mediante las plataformas habilitadas para ello. Mirá cómo me aclara la producción. Adriana Fraquelli, hola Quique y equipo, qué lindo escucharlos otra vez. Cristina Cavallo, qué maravilla volver a escucharte. Leonardo Díaz, hola Quique, abrazos desde Centenario, provincia de Neuquén. Daniel José Ramón Torresán, hola Daniel, escuchando nuevamente, amigo. Ariel Floyd, abrazo grande desde Martínez. Javier Vázquez dice, gracias Quique por estos reportajes. Gracias por Fandermole. Sí, nuestro salvavidas es la cultura y pongo mi voto por más, muchas más de estas notas en el desconcierto. Abrazo de Javier de La Plata. Mónica San Román, ¿qué dice Mónica? La ciencia, los intereses. Difícil pensar en tanta totalidad, ¿no? Qué lindo que haya medios alternativos. ¿Existe la verdad? Ajá, esas generalidades. Si existe la realidad, como diría la ciencia, es una construcción. Escucho, fantasía progre, me incluyo a veces con culpa. Ahora, está pensando en voz alta, Mónica. Bueno, en escritura alta. Antes todo el mundo pensaba en los valores, antes se leía más, antes los medios no manejaban. Sé que es difícil, pero ya que pensamos, los cambios siempre vienen de a poco, de a pocos. ¿Existe la gente? Uno puede salir y ver solo lo que nos rodea, y no solo digo físicamente, claro, el pensamiento siempre fluye si estamos vivos. Ahora que estemos de acuerdo con lo que piensan, cuesta. Gracias. Zulema Méndez, no consigo el libro de Leda por ninguna parte. ¿Vos me podés decir, nos podés decir a los oyentes cómo hacemos para comprarlo? Se lo quiero regalar a una amiga que es medio fanática de Bolivia. La producción acota presurosa as usual. Si estás en Buenos Aires, podés escribirle a Editorial Marat,
@gmail.com y acordar con ellos la entrega. Editorial Marat @gmail.com y acordar con ellos la entrega. Si estás en Rosario, podés arrimarte a Distrito 7 en Ovidio Lagos 790. Allí está la librería La Libre. Si andás por San Marcos Sierras, bueno, podés arrimarte a Hostería La Merced. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te pasa, loco? Tres. É melhor ser alegre que ser triste. Alegria melhor, coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer samba com beleza é preciso bocado de tristeza. É preciso bocado. Se não, não se faz samba, não. Fazer samba não é contar piada. O que faz samba se não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança. E a tristeza tem sempre uma esperança. Tristeza tem sempre uma esperança de dia não ser mais triste, não. Põe pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem. Se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. No coração, no coração, não, 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 não. Cuando te voy a contar el último, este palo en la rueda, lo cuento porque es de ahora. Uno dice es de antes, no, de ahora. El presidente recibió a una delegación en mapuche hace unos meses, los recibió muy amablemente. ¿Y qué venían a pedir? Venían a pedir que les devuelvan sus tierras ancestrales. Entró la milicada, les destruyó todas las viviendas que tenían acá en la Patagonia, les destruyó todo, los apaleó, bueno, todos juntos, metió a 6 mujeres presas que parieron adentro de esa prisión domiciliaria, que no es tal domiciliaria, pero con una vivienda que les dieron. Y después que el presidente Alberto Fernández les dijo que se formara un diálogo para trabajar en conjunto con Parques Nacionales, con los mapuches propiamente, ¿no? Y con que el gobierno iba a apoyar, empezó el diálogo muy bien y después empezaron a poner condiciones muy malas, especialmente Parques Nacionales, que tienen el gran negocio inmobiliario, es decir, las cosas como son, ¿no? Y que no quieren devolver todo lo que les robaron. Y el propio gobierno hace creer que los usurpadores son los mapuches, cosa que no es verdad. Y quieren hacer creer
quizá algo sea verdad o no, de que los que se resisten a que les devuelvan las tierras es el pueblo de Bariloche, el entorno, que son los que reniegan de devolverle esas tierras usurpadas por el Estado. Bueno, el diálogo empezó y ahora el diálogo está parado y el gobierno no tiene ningún interés, al menos no demuestra, en que ese diálogo que había surgido con mucha cordialidad y respeto ahora no siga adelante. Queremos que se abran los archivos. Queremos toda la verdad y toda la justicia. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. ¡Ahora! Ahora y siempre. En Mendoza es tu ciudad, ¿verdad? Así es, estoy tomando unos mates más ricos que no sé qué. Bueno, bueno, ¿qué es esto que estoy escuchando que me mandaste vía mail? Estás escuchando un merengue dominicano de los más tradicionales, sí, ¿no? Sí. Esto que es la danza tradicional nacional de la República Dominicana y uno de los más de las danzas latinoamericanas más famosas, probablemente. Sí. Incluso muchos recordarán aquel sketch extraordinario de Leloutier que se conoció con el tema de Esther Píscore, donde Bostock trataba de hablar del merengue dominicano, sí, y Daniel quería hablar del merengue en tanto postre, ¿no? Vos sabés que me acuerdo solamente y ya me río. Solo... Es una maravilla. No, no. Bueno, es como pasa con la mayoría de los géneros de la música latinoamericana, sí, de un origen desconocido en tanto y cuanto eran épocas donde la formación de estos géneros, que algunos eran danza, otros simplemente canciones, no había registro, no había la idea escribanil de esta época donde lo que se hace va y se anota y se registra. Sí. Entonces, empiezan las especulaciones. En general hay datos para saber cómo empieza esta danza. Sí. Algunos dicen que es el resultado de un grupo de aldeanos que festejaban una fiesta y apareció uno de los asistentes rengueando porque era un soldado que probablemente había regresado de un levantamiento de esclavos. Estamos hablando de finales del... Está bien, pero la danza sugiere una renguera. Una renguera, ¿no? Hay otros que, menos simpáticos, que hablan de el movimiento de arrastre de los pies de los esclavos que estaban... Encadenados. Encadenados, claro. Mientras cortaban caña de azúcar. Eso es. Recordemos que estamos hablando de lo que se conoció inicialmente como la isla La Española, donde supuestamente llegó Colón. Colón, sí. Una isla que con el tiempo se dividió en lo que hoy es Haití por un lado y República Dominicana por otro, ¿no? Okay. Y ahí los instrumentos que se utilizaban eran los más los más sencillos, algunos tamboriles. Claro, pero escuchando el ritmo, es un festejo, estamos todos contentos. No hay melancolía, quiero decir. No. Inclusive son muy pocos los merengues, por lo menos los más tradicionales, que tengan unas letras así romántica o melancólica, sí, claro, ¿no? Claro. La mayoría son de fiesta, ¿no? Sí. Y bueno, parece ser que había un baile llamado Urpa, ajá, o Upa Habanera, que procedía de Cuba, que le dio cierta característica final al merengue, ¿no? Bien, bueno. Es un ritmo de 2x4, uh-huh, y son canciones que inicialmente no tenían un comienzo, desarrollo y final,
sino que se extendían. Claro, es una continuidad hasta que caían exhaustos de bailar. Sí, seguro. O levantaba la mano uno y decía, voy al baño. Entonces claro. Ahí paraban todos. Bueno, espera. Es zona de taínos, de caribes, precisamente, sí, de Araguat. Mm. Y la presencia de los españoles trajeron, por un lado, una gran explotación que los nativos no se bancaban, sí, y por otro lado, enfermedades para los cuales los nativos no tenían, pero claro, manera de sí, no tenían de, no tenían defensa alguna. Claro, no estaban acostumbrados a la viruela y esas, sí, cosas. Sí, claro, claro, la sífilis. Y entonces, sí, por esa es la necesidad por parte de los invasores de traer esclavos, claro, de África. Sí, sí. Y entonces y con ellos venían los tambores. Con ellos venían los tambores, con ellos venía el canto responsorial, ¿no? Ajá. Eso que mencionamos recién, de un solista que va haciendo expresiones improvisadas, sí, y un coro que repite siempre lo mismo. Claro. Todo eso es de origen africano, ¿no? Sí, o sea, sí, no solamente no trajeron ritmo e instrumentos para, sí, hacerlo, sí, sino otras formas que ya estaban incorporadas a su propia cultura. Claro, me haces acordar del gospel, por ejemplo, claro, ¿no? que tiene esa misma estructura de repetición. Claro, sí, sí, totalmente, un ejemplo bárbaro ese. Bueno, pero tampoco sé cómo se incorpora la melodía a esa situación rítmica. La melodía, recordemos que entre los distintos instrumentos que aparecieron, sí, recordemos que el merengue cobra una cierta estructura cristalizada. Ajá. Recién dentro del siglo XIX, 1800 y algo, sí, ahí aparece registros, ¿no? Ajá. Por ejemplo, periódicos o publicaciones, sí, que se oponían al merengue, como tantos otros lugares, por considerarlos medio picaminosos. Sí, 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 claro. Y entonces sí, sí, ahí aparecen algunos registros puntuales, y ya ahí la melodía, generalmente influencia directa de lo europeo, comienza a formar parte. Está bien. Está bien, pero de una manera muy simple, porque casi todo es tono y dominante. Sí, sí. Salvo sí, algún sí, estribillo donde cambia un poco la cosa, sí, pero vuelve al tono y dominante. Claro, porque era música excluyentemente bailable. Eso. Danzar, entonces no se preocupaba mucho, sí, sí, en sí, una estructura más compleja. De cualquier manera, los tríos o cuartetos de vientos que acompañan hacen maravillas, ¿eh? Claro, sí, eso ya es una influencia que cobró mayor vida a partir de la década del 40 del siglo, mira, pasado. Mira. Cuando comenzó la invasión yacera. Como, claro, la invasión yacera. Las formaciones de jazz. Claro, sí, sí. Y entonces, sí, en toda esa región que comenzaron a escuchar estas estructuras de metales y demás. Sí, grandes bandas. Ahí empezaron a incorporarlo porque sabían que, sobre todo para los que venían de afuera, sí, era una sonoridad a la cual ya estaban acostumbrados. Eso es, les resultaba familiar, sí, uh-huh, claro, claro. Este Johnny Ventura con el que pretendo cerrar esta charleta, uh-huh, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿O era? Bueno, Johnny Ventura, si mal no recuerdo, fue uno de los más grandes soneros que hubo, uh-huh, en toda la música latina, como se llama, en toda, sí, la música salsa. Sí. ¿No? Okay. Me parece que Johnny Ventura es uno de los que crearon la famosa empresa discográfica Fania. Ah, Fania, sí, Fania All Stars. Claro, que en los Estados Unidos concentró la mayor cantidad de intérpretes de música, sí, de latina, de Centroamérica o de, sí, Caribe, sí, o sí, de salsa, como quieras llamar. Sí, sí, creo, sí, que se inventó el término salsa a partir de Fania. De la influencia de la Fania, ¿no? Que después, oh, bueno, inclusive hay algunos discos de lo que se llama Fania All Stars, sí, que es una especie de selección, sí,
que hacía de los artistas, ¿no? Allí estaban todos. Bueno. Allí estaban todos. Inclusive, Willy Colón y, ah, sí, y Blades, los primeros discos, lo hicieron allí, ¿no? Bueno, nene, seguí tomando mate, que yo me quedo con Johnny Ventura. Sí, sí, yo una pequeña, pequeña, pequeñísima, sí, referencia. Dale. Ahí aparece como merengue apampichao. ¿Apampichao? Apampichao. Y era porque durante la primera ocupación militar de Estados Unidos, sí, allí en la República Dominicana, entre en la época, a partir de la Primera Guerra Mundial y hasta el año 24, ajá, habían una presencia de estadounidenses que estaban bastante al pedo. Sí. Pero que los nativos de la República Dominicana lo empezaron a llamar pambiches porque la ropa que traía se fabricaba en un establecimiento de Palm Beach. Ah, mira los pambiches. Sí. Los pambiches. Y los pambiches, como todos los norteamericanos que nosotros conocemos, eran bastante torpes para bailar, y entonces comenzaron a darse cuenta que los tipos que querían participar de las fiestas, sí, no les daban las patas ni para bailar a un ritmo tan rápido. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Entonces empezaron a hacerlos un poquito más lentos. O sea, a pambichao. Lo empezaron a pambichar, ya como si fuera un verbo, empezaron a pambichar los merengues, bueno, para que los tipos pudieran, qué sumarse, bueno, a los bailongos, porque si no, la miraban de afuera como con la ñata, sí, contra el vidrio. Interesante dato de la pambichao. Y ya estoy escuchando que viene un poco más lenta la cosa. Claro, ¿no? Para que los pambiches puedan bailar. Así es. Te mando un abrazo, nene. Dale, saludos a todos, bueno, y nos vemos en cualquier momento. Nos escuchamos, por lo menos. Nos escuchamos. Chau. Bueno, lo escuchaste al nene Ábalos. Sí, desde Mendoza. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo va a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto. Me gusta bailar con Lola, porque Lola baila bueno. Ella se deja llevar como caña pa' ingenio. Me gusta bailar con Lola, porque Lola baila fino. Y ella se deja llevar como viento pa' el molino. Ay, qué rico. Bailar con Lola, porque Lola baila bueno. Ella se deja llevar como caña pa'l ingenio. Me gusta bailar con Lola, porque Lola baila fino. Y ella se deja llevar como viento pa'l molino. Baila bueno, ella se deja llevar como caña pa'l ingenio. Me gusta bailar con Lola, y es que Lola baila fino. Ella se deja llevar como viento pa'l molino. Sa, 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 ba, 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 ba.
andaba medio perdido. Y sí, estas son algunas de las radios que ya nos confirmaron que retransmiten el desconcierto. Si tenés ganas de emitir total o parcialmente el desconcierto, avísanos, escribinos a eldesconciertodequiquepesoa@gmail.com. En La Pampa, Santa Rosa, Sonar FM 97.9 y Sonar.ar, Radio La Tosca 90.9, en Río Negro, Bariloche, FM Los Coihues 105.5, FM 90.3, Gente de Radio, en Viedma, FM Encuentro 103.9, online, o sea, por todos lados, fmexcalibur.com, Radio Las Pica, laclaseradio.com, ADN Radio desde Venado Tuerto, Santa Fe, Quiero FM Online de San Francisco, Córdoba, mochilerosradio.com, Radio Música Internacional, La Maga Radio Online, Radio Minga, Radio Roja Online desde Olivos, Buenos Aires, labocinaradio.com, fonicanews.com y su app Fónica Play, en la provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, FM de la Calle 87.9, 9 de Julio, Forti FM 106.9 en Carué, Radio Mandioca 94.9 en Tres Arroyos, Radio Cooperativa Indie Rock 104.7 en Varadero, Radio del Bosque FM 100.3 en Alberti, La de Titi 102.1 MHz y en Coronel Dorrego, FM del Galeón 92.1 y La Dorrego AM 1470. Y hay más, hay una naculada de radio, pero yo no. Viste, no, la verdad es que no. No puedo porque me agito, inclusive. Viste, me digan cómo quedo. Yo que he hecho pelota en cada canto, un dolor. Cuando la banda se fue cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Después la banda pasa cantando cosas de amor. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la yerba, hay que cambiar que el mate está lavado. Acompañá el proyecto YPA. Consumí yerba YPA. Encárgala por teléfono al 011-4958-0679 o por mail info@gpa.com.ar, info@gpa.com.ar, en Facebook, Tienda YPA, reclamando un precio más justo. El mate está lavado, compadre, el mate está lavado. En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos. VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, comunicaciones de voz y datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191. ijcb.com. Página en internet ijcb.com. Fa 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 fa. Hola Kikito, te estamos llamando. No, mandando mail, Facebookando, tuiteando, WhatsApp. Así, bueno, queremos jugar. Sa fa sa 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 sa. Espera un cachito porque tengo algunos oyentes que nos escribieron por el programa que se emite en Radio Nacional Cuentos de Medianoche de lunes a viernes a la cero hora y ahí está el cuento de medianoche por las nacionales. Lisandro Quirós, Cuentos de Medianoche, gracias por venir a cumplir la tarea tan noble, amorosa y profundamente necesaria de leernos cuentos antes de dormir o al ingresar en la profundidad de la noche. Sus cuentos son convidados todo el tiempo en cada oportunidad en donde tratemos de revivir el relato oral. Gracias, les amamos, dice Lisandro Quirós. Elizabeth Ambiamonte. Hola, Elizabeth, que lleguen muchos más cuentos.
Feliz año a vos y Leda, qué bueno parar cuando hay algo tan lindo para disfrutar. Abrazo enorme, los quiero. Lucía, Adriana, Gabriel, qué buena noticia saber que seguirán los cuentos en el 2023. Gracias, Quique, feliz año. Daniel Yachichin, me acuerdo del cuento de la tarde en La Oreja, Radio Rivadavia, los escuchaba junto a mis hijos, tremendo. Claudio Pombo, en los cuentos descubrí a José Pedroni, cuando recitabas, cuando estoy triste, lijo mi cajita de música. A muchos nos marcaste un tiempo de vida aquí que me trae el recuerdo del cuento de la tarde en La Oreja por Rivadavia. Lizy Martínez, me gustan mucho los cuentos de medianoche. Te escucho y después me duermo. Marcela Pachón, escucho muchos cuentos al día. Hacen parte de mi planificación de actividades diarias. Sandra Green, gracias Quique. Me acostumbré a escuchar un cuento cada noche. Elizabeth Rodríguez, me gusta muchísimo el tema de los cuentos que lee. Ojalá sus tiempos le permitan hacerlo con más frecuencia. Le mando un gran abrazo desde Uruguay. Sebastián Polanca y Valentín desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Gracias, Quique, por su voz a la medianoche. Espero su cuento para terminar mi día. Gracias nuevamente. Luis Sáez, muy emocionado y grato por tu magnífica lectura de Cartas Huérfanas. Decirte que sos un maestro que das siempre con el tono justo para cada relato o cuento que pasa por tu voz. Te debe resultar a esta altura un poco redundante, pero bueno, es que la verdad y sobre todo la felicidad tienen a veces esa desventaja. Cuesta un poco ponerlas en palabras, al menos con originalidad. Gracias mil, un millón. Ser parte de ese manojo de sueños que echas a volar cada noche es motivo de regocijo para este humilde fabulador. Un abrazo y mi gratitud por varias eternidades. Fernando Rosales, abrazo, esperamos los cuentos, saludos. Marta Villordo, esa biblioteca y ese lugar mágico, Quique, qué maravilla, que vuelvan los cuentos de medianoche. Uy, espérate porque tengo más por acá, no sé, grato, lectura, esperamos los cuentos. Mónica Hertel, hace años desde la pandemia que te descubrí en Radio Nacional y escucho tus cuentos, sos único e inigualable, si no, también te escucho en Spotify. Gracias infinitas. Marcela Pérsico, qué buena idea esa de leer el comienzo de una novela los días viernes, dice Marcela. Guillermo Cernut, muy buena propuesta para los viernes, Quique, seguimos en contacto por Nacional. ¿Viste? Bueno, está lindo eso. Tengo que ir a Buenos Aires, pero esta vez no a la ciudad de Buenos Aires. Voy a ir al territorio de la provincia de Buenos Aires. No me gusta decir el interior del interior. Me pone tan nervioso la palabra interior. Me suena tanto a desprecio durante años del centralismo porteño que estoy tratando de erradicarla de mi melón. Entonces digo, ¿a dónde voy? Al territorio de la provincia de Buenos Aires. El territorio de la provincia de Buenos Aires abarca 307.570 kilómetros cuadrados. Supera en 5.000 kilómetros la superficie de Italia. Esta provincia, misteriosa Buenos Aires, es la más poblada del país con casi 18 millones de habitantes, según el censo 2022. Claro que la mayoría vive en el AMBA. AMBA es la sigla para el Área Metropolitana de Buenos Aires. La conforman la Ciudad Autónoma de Buenos Aires más los 40 municipios que la rodean. Dios mío, cuánta gente apiñada. Y representa casi el 40% del padrón electoral del país. Algunos dicen que Dios existe y que vive en Buenos Aires, pero yo no creo en eso. Dios te salve, Pessoa, lleno eres de gracias. Sigo de largo para llegar a Coronel Dorrego. Manuel Críspulo Bernabé Dorrego fue apodado el padre de los pobres cuando gobernó Buenos Aires en 1820 porque tomó medidas populares y revolucionarias.
Sus enemigos lo llamaban el loco, y Lavalle lo mandó a fusilar en 1828. Son unos 700 kilómetros al sur de la Reina del Plata. Saliendo desde aquí, San Marcos Sierras, Córdoba, tengo 1.500 kilómetros por delante. Por eso le pido a la patrona que me lleve al aeropuerto de Córdoba para achicar el viaje. Esta es una de las rutas aéreas de cabotaje con mayor frecuencia y disponibilidad de ofertas. ¿Ofertas? Una oferta supone un precio bien dado. ¿Será que las ofertas yacen junto a las metáforas? Así que el costo de volar se amortiza con lo que invertiría en combustible. Aerolíneas Argentinas ofrece aproximadamente unos 20 vuelos diarios entre estos destinos, sumado a los tres de la low cost más conocida. La aerolínea del bondi volador comenzó a operar en 2017. La concesión de hangares y rutas aéreas está cuestionada por irregularidades. Tengo para elegir. El problema es que volando por la aerolínea de bandera me sale el doble que si compro un boleto de la otra compañía. ¿Qué tema ese, no? Una vez aterrizado en Buenos Aires, debo tomar un ómnibus desde Retiro. En unas 7 horas me dejará en la terminal de Coronel Dorrego. Bueno, achiqué los tiempos, pero igual es un viajazo. Así que me tomo un taxi hasta la puerta de la FM del Galeón y la AM1470, la Dorrego. Allí está Daniel Guardia. ¿Estás por ahí, Daniel? Buen día, Quique. Buenas tardes. ¿Cómo están? Todo bien por acá, no sé por ahí. Acá el día amaneció nublado, pero una temperatura agradable, 20, 22 grados, una cosa así. Bueno, y por lo demás todo mal, ¿no? Todo mal, sí, todo mal. No, bueno, sí. Bueno, es un chistejo inocente. Cuando venías hablando, anunciando tu llegada, digamos, arribando al Coronel Dorrego, y, sí. Bueno, y hablas un poco de la provincia de Buenos Aires. Sí. Qué lejos que estamos culturalmente de la capital al interior, ¿no? Que es mucho más parecido a Córdoba, por ejemplo, al interior de Córdoba, que al interior, que digamos, al interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, o a la capital. Sí, sí, sí. Dice que todo se maneja ahí en capital, todo. Hasta Ibope marca y te dice cuál es la tendencia de 1.000 televisores de la capital. No, claro, no, claro, claro, claro. Pero no nos olvidemos que esto viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, hace muchísimo, creo que desde siempre viene ocurriendo, uh-huh. y no se ha podido contra eso. Sigue siendo el ombligo del país, sigue siendo el centro, con lo cual yo no sé cuál es la solución, ¿no? La solución a lo mejor es despojarnos de la posibilidad del supuesto éxito de la capital y tener un éxito local, y buscar un éxito local, ¿no, Daniel? Digamos, ¿no? Sí, claro, claro. Carlito se va a trabajar de artista a la capital. Sí, exactamente. ¿No? Pero bueno, contame cómo es FM del Galeón. Hay una FM y una M, funcionan las dos en el mismo edificio. ¿Cómo es eso? Te cuento, la radio AM tiene 50 años. AM La Dorrego tiene 52 años. Mira. Hace unos meses. Sí. Y la FM del Galeón, que es mi radio, tiene 33, va a cumplir ahora en junio. Sí. Yo arranqué allá, en la M, los 14 años arranqué en la M de operador. Qué lindo. Cebador de mate. Sí, sí, sí. Traedor de vino y pizza. Sí, señor. Esas cosas. Claro. Y me fui haciendo desde abajo, o sea que... conozco cada una de las funciones de la radio, desde la discoteca, cuando había discoteca en su tiempo. Sí. Una radio hermosa que tenía su auditorio para 100 personas. Ah, mira. No, mira. Una radio que, bueno, luego perdimos ese edificio. Sí. Y ahora estamos en un lugar más chico, pero confortable. Bien. Esa FM del Galeón, que vos decís que es mi FM, ¿cómo es esto? ¿La AM no es tuya? La AM es de una cooperativa de trabajo que es hecha por los propios locutores, operadores y algunos directores que estaban en la radio anterior. Sí. Nos
propusieron cambiar todos los lo que nos debían. Sí, ah, claro, claro. Los equipos y el mobiliario, digamos. Eso así, es. Bueno, y así quedamos como una cooperativa. Uh-huh. Y yo tengo injerencia en la parte técnica y en la parte de programación y en la parte de venta, y bueno, de todo un poquito. ¿Cuántos habitantes tiene Coronel Dorrego? Dorrego es grande en cuanto a terreno, ¿no? Al territorio. Sí. Pero tenemos más o menos 15.000, 16.000 habitantes y en el casco urbano convivimos unas 10.000, 11.000 personas. ¿Y hay muchas radios? ¿Proliferaron las FM, por ejemplo? Y está la radio AM y después sabemos como 7, 8 FM de distinto género. Ah, ok. Che, ¿y la AM y la FM tienen distintos públicos? ¿La escucha distinta gente? ¿Tienen distintas programaciones? ¿Cómo es? La programación es distinta, ¿sí? La programación de la AM es básicamente informativa, sí. Informativa musical, y la de la FM es totalmente distinta, porque yo acá, digamos que bajo programas, bajo radios, hago una melange de cosas, porque me manejo relativamente solo, sí, en esto. Ah, claro. Entonces es bastante complicado por ahí armar una programación con gente local. Una que no salen, hace ya un tiempo que no sale gente que le guste la radio, ¿entendés? Ajá, ajá. Y eso, y por, yo creo eso que por... se lo debemos a internet. Ah, claro, claro. Te sí, creo que debe haber pasado en todo el país lo mismo, sí, en todo el mundo. Sí. Se ha perdido un poco la magia de la radio. Claro, lo que yo siempre sostengo que, a ver cómo lo digo, se ha sumado alguna forma distinta y nueva de escuchar radio. Me parece, digo, ¿no? O sea que hay una especie de sumatoria. Por eso, bueno, con el desconcierto tratamos de salir por cuanta plataforma aparezca. Claro. Entonces me parece, bueno, pero lo que más me gustaría saber es si vos detectaste que hay públicos distintos para la AM y la FM. Sí, sí, el público de la AM es un público de 45 para arriba. Sí. Y el público de la FM es un poco más acotado en cuanto a la edad. Sí, pero estás con eufemismos. La AM es para los viejos. Digamos que me he dado cuenta de eso, sí, que sí, que es para, una, sí, para gente grande, sí. Bueno, para gente grande. Bueno, ¿cómo es el edificio? Resumime, contame cómo es el edificio, si es lindo, en qué parte del pueblo está ubicado. El edificio de la M está ubicado a 300 metros de la Plaza Central. Es, es un local que tiene aproximadamente unos 15 metros de frente por 6 metros de profundidad, donde tenemos varias... Antes funcionaba un geriátrico. Ah, mira. Entonces usamos los boxes, sí. Había más boxes de Durlock, sí. Y los revestimos de una manera, tuvimos que cambiar todos los micrófonos, tuvimos que hacer bastantes cosas para que, claro, saliera, claro, más o menos, sí, bien, porque, sí, bueno, de eso me encargué yo, está. De mudar de una radio tradicional con estudios, con paredes de 40 centímetros, sí, por decir, sí, sí. Donde podíamos usar micrófonos Electreta, condensador y demás, y no había ningún problema, ajá, porque el revestimiento acústico era de una radio, pasar a un local más chico, donde tuvimos que utilizar boxes de Durlock, bueno, y ahí tuvimos que cambiar los micrófonos también para que sonara mejor, empezamos a usar micrófonos dinámicos. Sí, sí, sí. Sí, y la antena, bueno, estamos conformes con el lugar. ¿La antena de la AM está ahí mismo o fuera del pueblo? Está fuera del pueblo, está a unas 6 cuadras aproximadamente. Ah, ok. Y la de la FM sí está en el mismo edificio. La de la FM sí está en el mismo edificio, sí. Bueno, sos electricista, me dijo Caro. Sí. Que está Caro, qué bochuna, ¿qué? Sí, que sos electricista y laburás en el pueblo arreglando cuestiones. Sí. Qué bonito. Mirá, ahora sabés que tengo para arreglar, que a vos te va a encantar. ¿Qué?
un brand metal. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, son aparatos no muy complicados, porque el brand metal, al sí. menos el que yo recuerdo, funcionaba con querosén, pero sin presión. Claro, sí, un brand metal, un número 4. Este es un... Ahí está, con la mecha redonda. Sí, con la mecha redonda, y vos sabés qué brillo que tiene, está impecable. ¡Qué bonito! Bueno, otra cosa, grabás artísticas, sos locutor, grabás artísticas para otras radios, ¿cómo es eso? Sí, eso lo vengo haciendo ya hace tiempo, desde la pandemia. Ah, ok. Que uno trata de buscar kiosquitos como para... Muy bien. Hacer el puchero diario. Muy bien, muy bien. Y bueno. Entonces hago eso, hago música anunciada. Claro. Hago pack de rock nacional, de folclore, de todo un poco, para que las radios, que muchas se han achicado con el tema de la pandemia y el tema de las publicidades, que ahora es una manguera que tiene un montón de agujeros que se dispersan por todos lados. Claro. Y a vos te llega menos. Sí. Entonces hay que hacerles esas soluciones, inmediatas que por ahí una radio de hoy día requiere, ¿no? Che, dijiste, Daniel Manguera, ¿cuál es la problemática con el agua en Coronel Dorrego? Bueno, acá tenemos agua en bidones. ¿Por qué? Ya bastante tiempo. ¿Por qué? El agua tiene arsénico desde históricamente, pero... En el año 2000 aproximadamente, un informe de Deuco, sí. Como que enciende nuevamente las alarmas en el pueblo, y bueno, se detectan, digamos, valores de arsénico que hacían del agua algo bastante sí. Contaminado. Bueno, ¿y eso por qué? ¿Por alguna cuestión natural o por alguna cuestión humana? Creemos que es una cuestión natural, pero en la zona, Dorrego es el lugar donde más concentración hay. Ajá. Hay en Bahía Blanca, que está a 100 kilómetros, hay en Punta Alta, hay en distintas localidades del distrito, pero en Dorrego pareciera que fuera más la concentración de arsénico. Entonces la comuna en ese momento tomó la determinación de comprar una planta de ósmosis y entregar agua en bidones. Ajá. O sea que hacen un filtrado del agua mineral que supuestamente está contaminada con arsénico, que no es agua mineral, sino es agua contaminada. Exacto. Ah. Igualmente ese agua la usamos para bañarnos. No, claro. No para beber. Exacto. Bueno, es decir, las cañerías de Dorrego son obsoletas. Ajá. Poner en funcionamiento una planta que está comprada y demás hace tiempo, está comprada, inaugurada por la gobernadora Vidal en su época, y no funcionó nunca. Ajá. La planta, digamos, de ósmosis inversa más grande, sí. Pero claro, hay que hacer una inversión de cambiar todos los caños del pueblo. No tengo dudas. ¿Algo más, Daniel, guardia de por allí, de los Coroneles Dorregos, es...? Por demás, bueno, escuchándote, como siempre, desde hace muchos años, desde que comenzaste el desconcierto, y retransmitiendo tu señal todos los domingos y todos los sábados en la M, para nosotros es un lujo que nos sigas enseñando a pensar, que este tipo de programación esté en la comunidad de Dorrego, que se pueda escuchar a toda la zona, eso realmente es impagable, y además, gratis. Eso suena muy bien. Qué lindo. Bueno, Daniel, te mando abrazo grandote y gracias por este ratito y esta especie de cuentito, aunque corto, pero que nos enseña un poco a ir conociendo las diferentes radios que retransmiten el desconcierto y algunos lugares del país. Gracias. Es que gracias por viajar hasta Coronel Dorrego, me agarraste en ropa de fajina. Realmente no me pude poner la ropa adecuada para recibir. Dale. Pero bueno, un placer y bueno, cuando quieras. Lo escuchaste a Daniel Guardia. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? A Daniel Guardia de FM del Galeón y la AM1470. Sí, bueno, desde Coronel Dorrego. ¿Y dónde vas a escuchar esto? En el desconcierto. Has llegado a tu destino.
ahora... El chiste revoludo de la semana, seguido de un silencio significativo. Nadie se rió. Bueno, acá tengo los chistes revoludos de la semana. Nuestros oyentes y nuestras oyentes nos envían. Por ejemplo, Pedro del Prado dice: Che Pessoa, mi hijita está estudiando inglés y jugamos a hacer chistes revolú con eso. Te mando este. Le dice la maestra a Jaimito: Jaimito, ¿cómo se dice en inglés? El gato se cayó al agua y se ahogó. Fácil, profe. Se dice: That cat cataplum in the water, glu glu, no more miau miau. ¿Por qué mandan estas cosas? Lucía Pérez, te cuento uno recontra revoludo. Una oveja le dice a la otra: ¿Sabes a dónde está el rebaño? La otra le contesta: No, ¿por qué? Porque me estoy remeando. Mira que yo lo conozco y me da risa igual. Pero no puedo reírme porque son muy boludos. Cristina Rocha dice: ¿Viste que los pibes están todo el tiempo hablando de los zombies? Porque ahora están de moda. Bueno, te mando este revoludo para tu colección. Pregunta: si los zombies se deshacen con el paso del tiempo, ¿son biodegradables? Ay, Dios. Sí, preso. Preso. Así pasó. El chiste revoludo de la semana. Si tenés alguno, envíalo al desconcierto, así compartimos el silencio significativo. Hermanas y hermanos del éter, seguidamente el combo español de los niños cantores de San Marcos Sierras adhiere a la campaña internacional por el uso del profiláctico. Su paquete, cuando sale la luna, aparece el bravo forro. Forro, tu goma no fallará. Forro, preñeces no pasarán. Forro, 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 forro. ¿Qué le pareció, don Roberto? Y vos tenés que cantar, viejo, porque vos cantás bien. Perspectivas de cielo. Todos vivimos en el mundo, pero los mundos no se tocan. A mí y a mi vecina nos une la misma calle, la medianera, el país y la época. Ni la lluvia, ni el precio de la cebolla, ni el horario del camión recolector nos afectan de la misma manera. Llevamos 20 años siendo vecinos y nunca hemos llorado o reído el mismo día, y mucho menos de la misma cosa. Desde mi patio, el cielo del atardecer se ve rosa, lejano, como si una antigua venda llena de sangre hubiese sido lavada a las apuradas, dejando su rastro diáfano, sutil. Desde el de ella, lo sé, apenas se ve el resplandor atigrado entre las ramas de un frondoso aguaribay. Hacia mi lado no mira,
yo estoy al sur de su casa y nadie aquí quiere mirar al sur. Allá está la ciudad y sus pasarelas aéreas, su polución, los chorros grises de los propulsores. El cielo hacia allá es una nube difusa de puntos negros de algodón manchado, como si el fruto del palo borracho se sostuviera ahí, atrapando cada pelusa del olvido. Solo más arriba, inclinando el cuello, se puede observar lo que parece el cielo del cielo. Esa sensación de arco iris levitante que tienen los afortunados que vuelan alto. Las chicas que dejan surcos verdes, naranjas o violetas. Casi todos vivimos en el mundo, pero ya no queda ni un roce. Hace más de 20 años que los voladores personales empezaron a ser de consumo masivo. Al principio, claro, solo eran para la gente adinerada. Algún deportista, algún famoso, la hija de un gobernador. Solo las caras bellas despegaban del piso y se trasladaban como dioses griegos sobre nuestras cabezas. Pero todo sube y los voladores se fueron modernizando, popularizando, volviéndose de uso cotidiano. Mi sobrino ganó uno en la rifa de la escuela y a mi madre le dieron uno en el trabajo. Ahora cualquiera vuela, dijo Gastón Richelieu, y adquirió un modelo más moderno que volaba a mayor altura, a otro nivel. Pronto, toda novedad queda vieja, y el círculo se repite varias veces hasta que interviene el Estado. Ahora, como en las calles, hay carriles de altura determinados por el espacio que uno pueda pagar. Algunos vuelan alto, otros mediano y los más por abajo. Nada los interrumpe. Nada les impide despegar y ser parte del cielo. Hay tiendas allá arriba, hay bares de altura y lugares cuya ubicación superior los torna exclusivos. Abajo quedamos los antiguos, los que no nos hemos querido subir a la modernidad. Extrañamente, la calle es nuestra. Sentimos, a veces, una pequeña llovizna de desechos y en las ciudades el aire resulta espeso. Solo es una primera sensación, como quien fuma un cigarrillo por primera vez o bebe agua salada. Es un instante hasta tomarle el gusto. Nadie puede decirnos que el aire medieval no fue parecido. A las flores les gusta. La luz del sol les llega a través de la media sombra humana y les alcanza para romper el asfalto y brindarse en polen a la orgía de las abejas. Yo salgo a caminar alunizado. Con aire inaugural recorro cada hoja de diente de león, cada llantén, cada doradilla rebelde de ese suelo abandonado. Mi vecina me mira con desconfianza y un poco de asco. Supongo que para ella soy un cavernícola. Ella también lo es. Nuestras tribus son opuestas. A veces, en las noches de luna llena, los dos salimos al patio a la misma hora. La escucho del otro lado de la tapia, detrás de la ligustrina, conjurar hechizos hacia el futuro. Yo sonrío. Me gustaría tomarla de la mano y mostrarle las sombras que la luna dibuja entre la lavanda. Dedico unos instantes a fantasear. ¿Cómo sería si ella y yo conversáramos de constelaciones, si nuestros idiomas se tocaran y pudiéramos raspar la olla del entendimiento, a sentir, pensar en lo que escuchamos, dejar que las certezas del otro sean nuestras dudas? Es un juego fugaz. Al instante me acomodo en mi lado del desierto
y vuelvo a mirar al cielo. Ese es mi ritual, quedarme afuera esperando ver eso tan sencillo, eso que lleva milenios sucediendo y que será siempre materia prima para la poesía. De repente, a la velocidad del caracol, la luna sale, surca el cielo y se pone. Así viene ocurriendo desde que el mundo es mundo. Así sucede sin grieta y sin ideología. Yo apenas llevo 15 años observándola y me sigue resultando fascinante el cielo y la luna. Alejandro Raimond. Los libros de Alejandro Raimond. Ponele un cacho de poesía a tu vida. Conseguí los libros de Alejandro Raimond y empachate. Que la noche nos encuentre viajando. Huasacatunga, Fauna sonámbula y muchos más. También libros para niños. Entérate contactando al autor. El mail es revistapipicucu@gmail.com, revistapipicucu@gmail.com. El Facebook es pipicucu, así nomás, pipí con acento en la segunda I, cucú con acento en la segunda U, pipicucu. Los libros de Alejandro Raimond.